Buenas tardes a todas y a Bienvenidos, a este auditorio de Calabria 66 que acollint... Buenas tardes y bienvenidos a este auditorio de Calabria 66. El Mobile Social Congress, un proyecto impulsado por Setem Cataluña y con el apoyo de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo. Saludamos también a quienes nos siguen online. Y os recordamos que podéis hacer preguntas a través del chat de esta sesión. También podéis utilizar Twitter y hay un hashtag que es hashtag MSC24. Y pues estará abierto el chat de las preguntas durante toda la sesión, desde ahora y hasta eh, las nueve de la noche. Y bien, pues una de las personas que estará con nosotros esta tarde presentando el documental es Laura Fontana. Laura, pues bien, hemos subido ambas. Y bien, eh, es un placer tenerte acompañándome. Y yo soy Marta Molina, soy directora del podcast Utopías, Lugares del Buen Vivir. Y que sepáis que el Congreso Social del Móvil es una especie de eh, reflexión, es un espacio de encuentro, es un espacio de debate donde nos preguntamos qué está sucediendo con el modelo de producción y de consumo de las tecnologías de la información y de la comunicación, eh, tanto aquí en casa como a nivel global. Es un debate abierto a toda la ciudadanía y os agradecemos a las personas que habéis, uh, que estáis aquí, hoy que os habéis unido, también los que habéis venido por lo tanto físicamente y siempre pasan cosas en, en la presencia y se impulsan las propuestas de las diferentes entidades a través de este espacio. Esta novena edición tiene como eh, el lema High Tech Low Rights, es decir, ¿cuál es el coste real de la tecnología que consumimos? alta tecnología, bajos derechos. Vamos a abordar cuatro temáticas diferentes. Vamos a hablar de la extracción de las materias primas, vamos a hablar también de las condiciones de trabajo en las fábricas de electrónica y vamos a preguntarnos también cómo se hace el monitoreo, el seguimiento de estas, de estas situaciones. También hablaremos de las luchas. Eh, que se han llevado a cabo para combatir la extracción de las empresas del tech y también vamos a hablar también de la justicia digital y qué pasa eh, cuando se trata de no dar todos los datos a las mm. grandes empresas. Ese es un tema de candente actualidad. Vamos a hablar también de los sesgos de la llamada inteligencia artificial tan famosa últimamente y que cada vez está más presente, cobrando protagonismo. Y las sesiones de hoy, pues no sé si sabéis que está disponible la sesión de hoy en traducción simultánea. Podéis utilizar los receptores de la entrada y seguir la traducción simultánea para las intervenciones en inglés. Pues bien, es el momento ahora de presentar el documental. El documental Antes del Litio. No sé si deseas explicarnos, Laura, un poquito de qué va este documental. Laura Fontana, no la he presentado antes, pero ella eh, está en Alternativa a Pueblos Indígenas. Es doctora en Antropología Social y Cultural por la Universidad Autónoma. Está especializada en estudios en pueblos indígenas, eh, el pueblo mapuche en particular. Y es también responsable de incidencia en esta organización alternativa, que también organiza un festival de cine, Indie Fest, que cada año eh, tiene más público, si no me equivoco. Así que muchas gracias por venir. Gracias por venir a presentarnos este documental antes del litio. Un documental que nos muestra todos los conflictos que se han producido en Argentina. Y Laura, voy a pedirte, por lo tanto, que nos des un pequeño, un breve titular para este documental, para darle al play y para disfrutar de él en la sala. Gracias, Marta, y muchas gracias por haberme invitado hoy. Desde Alternativa Pueblos Indígenas, consideramos el tema de la transición ecológica, y este documental surgió como una herramienta de sensibilización e incidencia para vincular el, 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 la extracción del litio y la compra de vehículos eléctricos. Y tenemos, por lo tanto, pues algunas comunidades en el norte de Argentina que se encuentran en esta situación en diferentes explotaciones mineras, y eh, bien pues veremos también las consecuencias e impactos eh, para ver pues cómo la sociedad de Barcelona puede visualizar lo que está pasando y cuestionarse también la compra de vehículos eléctricos. Muchas gracias. Deciros también que eh, se admiten preguntas. Luego tendremos un cineforum con Laura y las personas que nos siguen desde casa o desde otro espacio que no sea el de Calabria 66. También os alentamos a preparar vuestras preguntas y esperamos pues eh, hacerlas llegar a Laura a través del chat de Zoom. Le vamos a dar al play. Representante de las comunidades de Lalios Abralaite, denunciamos la licitación internacional publicada por el gobierno de nuestra provincia para exploración y explotación de litio y la consecuente adjudicación a una empresa extranjera de las 11.000 hectáreas de nuestro territorio. No fuimos consultados, como lo exige el convenio 169 de la OIT, y el más mínimo sentido ético. Para este gobierno, nosotros no existimos denunciamos la indignante injusticia que nos hace pagar el precio de su irresponsabilidad a las comunidades indígenas. nosotros no participamos en nada al cambio climático y demás desastres a la vista nosotros no somos responsables de la contaminación de las grandes ciudades por los coches nafteros nosotros no aceptamos de sacrificar nuestros territorios y nuestras comunidades que no tienen nada que ver con el desarrollo climático y las demás instrucciones. Nosotros nos sentimos responsables de nuestro territorio que nos fue encomendado por Dios, por la Pachamama y por la sociedad para que lo cuidemos, incluso si para esto tenemos que defenderlo frente a los emprendimientos de las grandes empresas mineras. En nuestro territorio es un tesoro, una joya ambiental y social, cultural e invalorable. Constituye en nuestro territorio un santuario digno de ser preservado fortalecido y presentado al mundo y no transformado en una zona industrial y un desierto sin agua, ni vida, ni gente, como lo haría en pocos años la minería de litio. La salvación de la humanidad en peligro pasa en primer lugar por el respeto de lo que queda de limpio en cuanto a nuestros territorios, naturaleza y sociedad. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí. sí. Bueno, no al litio. Ay, no al litio. Para el año 2035, la Unión Europea aprobó una ley que prohíbe la venta de autos cero kilómetro a combustión. Los gobiernos incentivan cada vez más a los consumidores a que hagan esta transición de un coche a combustión a un coche eléctrico. Y encima están las compañías de autos que cada vez invierten más en un coche eléctrico y te venden cada vez la idea de que tu vida va a ser mejor, no vas a contaminar tanto el planeta. Soy Pamela Benicio, tengo 27 años y estudio la licenciatura en gestión ambiental en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Jujuy. En el mes de noviembre del año 2022, el gobierno de Jujuy puso a licitación 11.000 hectáreas de la laguna de Guayatayuque y Salinas Grandes sin ningún consentimiento de las comunidades para la explotación de litio. Yo nací y me crié en Río Grande, una localidad que está dentro del aire Abralaite y dentro de la cuenca que está en peligro de explotación por el litio. Que veniendo llegando, Dios te entienda por vos. Mm. Y yo estaba esperando otro día que vos vienes allá y, y, y no vení nada. desde el centro de Milán, ve aquí. Bebeta, eh, vení, vení, vení saludate, <laughs> tía. Vení, saludate. Ah, bonito. Yo he dicho, ya es la tía Pam, entonces y ya, dicen, estaba. Hay que te alcanzar, y no, et, no alcanzan, mañeros. ¿Están ¿Sí? mañeros? ¿Vos qué pensás de él? Yo pienso, no litio. Ahora si quieren sacar litio, tienen que La comunidad, ella está la cabeza, no el gobierno. El, el, está la cabeza, la comunidad sí, dice sí. Bueno, será pero la plata que queda, todo será para la comunidad. Y también que agarrar la gente de la comunidad, no tiene que traer otra gente. Para mí sería eso, ve ¿eh? Que hagan convenio. No, porque una vez se van a hacer dueños. No, porque antes la gente, como dicen las aquí se hace la vaca va, aquí se hace las vicuñas. Si no hubiera más vicuñas en el campo, peor, no llueve nada, porque hay que a iluminar la hacienda, todas las aves, todo. Si ya ven más gente, hay todo, bastante gente. ¿Se si van a ir ¿a dónde se si van a ir. Y, y por el se ven para acá todo. Y no hay los suris, ya se han pegado suris. Ya no hay suris, antes había bastantes suris, con pues, va tropas. Ahora no hay sur porque ya la han alambrado también, porque comunidad no se puede alambrar. Y algunos la han alambrado. Aquí digo, nadie alambre. Que sea libre. Libre este campo. Que haya vicuña, que haya burros. Todo. Es comunidad, vivir juntos como hermanos, como aquellos años, los abuelos, abuelos, vida. Uno, así. Sembraban todos, tan para todos. Para todos sembraban. Venía uno y dice, ve, hay un cuento donde papá llevaba al otro que no tiene. Y ahora no somos así. Esa es comunidad

¿Está bien por ahí, Ya las hormigas. ¿Estás jugando con los hormigas? "No, seguro. ¿Estás jugando con las hormigas, por ahí con los bichitos. No juegues con los bichitos, ¿ve? ¿eh? ¿Alzas los bichitos? No los mates, ¿no? Si los alzas, los dejas. Las comunidades de la Isla de Obralaite colindan con el Cerro Laguilar. Y con este nuevo emprendimiento minero de extracción de litio, quedaríamos en el medio de dos grandes proyectos extractivistas, que utilizan muchísima agua en el proceso y este recurso es escaso en la zona. se van a instalar acá, ah, mira, acá abajo. No. A mí me asusta, no por mí, porque yo ya estoy grande y por el futuro de mis hijos. Sí, pues, lo que... que va, yo vengo este, entendiendo ¿no? que el litio consume mucha agua. ¿Usted tiene animales en el campo? ¿dónde? Sí, yo tengo animales adentro. ¿En la laguna, no, cerca sí, de la laguna de Sí, en la laguna de ahí tienen yo tengo llamas, mis cabras, mis ¿Hay muchos sí. animales silvestres? Sí, cuña hay muchos. ¿Cuáles son las producciones de acá del, del lugar? De sí. haba, papa, maíz, eh, verduras, zapallo, todo, Acelga, lechuga, mm. remolacha, cebolla, ajo, Porque, todo eso todo se eso consume. consume. ¿Vino la empresa en algún momento a pedir? Que... No, nos mandan folleto que es escrito en chino, no no lo entendemos. Ni siquiera la joven que es comunera, no, no lo entendemos. Lima, la verdad todo, todo es escrito comunes. en japonés, no sé. ¿Y se acuerdan que hace en el 2010 quisieron también instalarse en Salinas Grandes? ¿Ustedes qué habían hecho en ese tiempo? Eh, también hicimos un corte, paramos ah, ahí. En queríamos que, vin que viniera el gobernador, pero no vino. Vino el ministro de Minería, no sé qué. Fuimos a Saladillo incluso. Discutimos, nos unimos. En ese sentido sí si nos unimos. Si no ya, estará, ya estaría todo invadido. Nosotros nos corresponde, estamos en nuestras tierras ancestral que dejaron nuestros abuelos. Creo que tenemos derecho. Las empresas y el gobierno entraron como si nada, digamos. No se respetaron los derechos de los pueblos en caso nosotros decíamos desde la consulta previa, que son este, antes de entrar a una casa, un hogar, eh, tanto las empresas, el gobierno tienen que pedir permiso. Sí. Más allá de que acá las tierras de las comunidades son de las comunidades, son de los pueblos ancestrales. Y bueno, no es por entregar así nomás los, los territorios, nuestras riquezas, ¿no? nuestros minerales. Están tomando como objetos, digamos. No se están respetando ni los derechos de los pueblos originarios de nuestras futuras generaciones. Sí, está bien, digamos, la tecnología, decíamos, de los celulares, de los, de los, de los plamas, todo lo que, es, que se usa por la tecnología, este, pero que se haga en forma moderada, consensuada, incluso las ganancias y todo, porque hoy nos quieren, sí, la, 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 la exploración o la explotación de nuestros minerales, pero se llevan todo a ellos, digamos, queda una mínima parte este, para las comunidades y para la gente. Entonces, hoy decimos salvar el planeta o salvar el mundo, pero todos tenemos que poner un granito de arena. No es que nosotros, un territorio, una, o nosotros, las comunidades, y, y sin mayor beneficio. Cuidando nuestro medio ambiente, nuestra pachamama. Que es lo más sagrado para nosotros. Jujuy es parte de la producción argentina de litio, que ocupa el tercer puesto a nivel mundial. Las baterías de litio utilizadas por los nuevos dispositivos son las que más energía renovable acumulan y ayudan a combatir el cambio climático. Respetamos las normativas ambientales y estamos en constante diálogo con las comunidades originarias de nuestra puna, garantizando su participación en todos los procesos. Jujuy provincia verde. ¿Y qué impactos ambientales tiene la explotación evaporítica de litio? Este método es obsoleto. Lo que hace es bombear ingentes cantidades de salmueras para ubicar en piletones. Posteriormente se le agrega cal para modificar el pH. Y lo inconfesable de las mineras es que el 30% de la mezcla es agua dulce que toman de los arroyos. El mejor ejemplo que nosotros podemos dar es Antofagasta de la Sierra, que es la explotación más antigua de la Argentina, desde 1999. Ellos tenían en el salar dos arroyos. El trapiche y el llamado río Los Patos. Bueno, el trapiche colapsó porque la demanda de agua dulce de la, de la minera lo, lo llevó a quedarse sin reservas hídricas y ahora quieren canalizar el, de, el río de Los Patos. ¿Cómo impactó en el ambiente? Bueno, el Salar está viviendo una especie de agonía final. La comunidad de de seres silvestres, tanto animales como plantas, está languideciendo lentamente. E incluso, digamos, los habitantes humanos que tenían una vida pastoril productiva, eficiente, se han reducido sus ganados a nivel de la subsistencia. ¿Y existen otros métodos para la extracción de litio? Sí, hay muchos. De salmuera se pueden utilizar. Métodos que incluso no usan agua, o bien que se pueda recuperar toda el agua dulce que se va Lo que sucede es que eso implica un costo. El lithium triangle que connecta Bolivia, Chile y Argentina es el mayor source de lithium-wise en el mundo. Germany is moving ahead with this technology as well, and will need a lot of lithium to power those electric cars. Argentina se ha convertido en el cuarto productor mundial de este insumo para las baterías de vehículos, teléfonos celulares y computadoras portátiles. Hola Patricia, ¿cómo estás? Te llamaba para preguntarte, si ¿allá hay muchos autos eléctricos y si usan? ¿Crees que cada vez más? Hay eh, coches eléctricos en la vía pública, en la calle. ¿no? Si la gente piensa en cambiar el auto, el 90% realmente se plantea, hmm, igual me, com me compro un coche eléctrico. ¿Y la población de ahí, de, de Berlín o de Europa en general, sabe de dónde viene el litio, de dónde se extrae o cómo se extrae? Por mi experiencia, la respuesta es no. Y bueno, creo que ese es un poco el común denominador de todo el mundo. Me, me surge esa necesidad de primero investigar y saber cómo está funcionando el mundo para poder yo buscar una, una solución desde mi lugar o desde mi comunidad y también informar a la gente porque no todos tienen la oportunidad de comunicarse con alguien que vive directamente allá porque ni yo sabía que la, el consumo de autos eléctricos era masivo Es difícil no consumir, al final estamos todos consumiendo algo, además que a lo que nos trae a nosotros, bueno ¿Somos realmente conscientes de lo que estamos consumiendo y de dónde viene y cuáles son las maneras que eso fue fabricado? Pues me planteé buscar algún coche que contaminara menos a la atmósfera. Sobre todo, mira, para ecología y para culumía. No mica porque teníamos la idea de poner unos placas solares. i així poder ser autònoms a nivell energètic amb el cotxe. I bueno, vam buscar l'opció de l'elèctric i, i amb, amb, amb l'ajuda del Moves 2, que en aquell moment estava disponible, però pues, bueno, pues vam, vam veure que no era una opció molt cara, tampoc, i vam apostar per ella. No exactament. Em sona, jo què sé, liti, per exemple, no? Jo sé que un component de la bateria principal és el liti, Sé que s'obtenen a través d'extraccions mineres i aquest era un dels motius pels quals ens va costar també comprar el vehicle elèctric. Sé que Sud-amèrica també està molt en discussió, no? sobretot per als grans multinacionals, per ficar-hi la, la huella o la petjada allà per treure partit. Moltes vegades en països on hi ha unes regulacions molt pobres i on es produeixen grandíssimes vulneracions dels drets humans. Antes no sabía había muchas máquinas, había una, dos nada más. Después no, ya es todo máquina. Ahora es todo máquina. Sí. Más contaminado todavía. Más el monóxido de carbono que tiraban las voladuras, las máquinas. O sea, es muy riesgoso. Si usted tiene que estar bien protegido, si no ya... Yo no sé, pues yo trabajé casi 30 años en mi Navidad. 30. Casi 30 años. cómo está? Todavía estoy respirando. territorio que hoy se llama Argentina, porque nosotros como pueblo indígena pertenecemos al Colla Suyo y hoy obligatoriamente nos, nos dicen ser argentinos. En ese caso tenemos derecho doble, como lo digo siempre, tenemos derecho como pueblos indígenas ancestrales y como derecho como ciudadanos argentinos. Digamos. En este caso no se ha cumplido esa, esa reglamentación de llegar a ser la consulta previa informada. Eh, consensuada, de buena fe. ¿Sí? Eso se trata, lo, lo dice, lo especifica incluso el convenio 79. Los gobiernos, como las empresas, obligados a hacer una consulta preinformada de buena fe, digamos, ¿no? que no haya trampas, que no haya arreglos entre ellos tampoco. En este caso, ¿qué hizo el gobierno? Mandó licitación todo el territorio de Salinas Grandes sin consulta a las comunidades, sin consulta nuestra, digamos a nosotros, a los afectados. Ahí está, digamos, eh, la primera falla que tiene el Estado con, lo, con los pueblos originarios. Entonces, en esos casos, nosotros venimos luchando hace mucho tiempo por el respeto a nuestro territorio. Por ahí muchas veces me han dicho que estoy en contra de la minería. No estoy en contra de la minería. Estoy en contra del saqueo que nos hacen las empresas mineras. Que nosotros lo, lo sufrimos, lo hemos sufrido, lo han sufrido nuestras taitas, nuestras mamas, nosotros y nos han sufrido nuestras guaguas. Más de 100 años, minera Aguilar. ¿Qué progreso tuvo en nuestras comunidades? Eso tenemos que nosotros analizar, digamos. ¿Nos conviene la empresa mineras ¿Se si beneficiamos con la empresa mineras ¿Nos dejan ese progreso que prometen ellos? Posiblemente el saqueo y la contaminación. ¿Y a dónde tenemos la vicuña nosotros? Sí Entonces nos estamos contradiciendo nosotros mismos. Si algunos hermanos plantean todavía aceptar los emprendimientos de las empresas mineras, en este caso no en una simple empresa, son megas empresas, que no van a saquear el agua, no van a dejar la contaminación. El territorio que ellos solicitan es toda la cuenca. Así son los gobiernos, te engañan. Te vienen, te engañan. Ahora, para sacarle esto, así va a ser, va a venir a engañar. Pero no hay que, no que, no que asistir a ellos, ¿no? Por mí, yo no, yo no voy a firmar, ni que diga, mira, ya aquí tienen un oro, mira, voy a adentrar a tu campo, voy a sacar esto, no, Yo no voy a hacer eso. Mientras que estoy vivo, no voy a hacer. eso. Tenemos que ser un poco más inteligentes, digamos en este caso, pensarlo y analizar lo que vamos a hacer nosotros. Así que yo hermano, no sé, yo vengo hace mucho con este caso de ver, de plantear y decir de que las empresas, la mega minería, no nos conviene. No vamos a entregar este territorio. No vamos a dejar que avancen las empresas mineras. ay, ay hermanos! ¡Ay, ay, ay! No hay litio. No Y ¡Ya pintamos! El apu morado, sus venas son los ríos. Los seres espirituales y físicos que habitan ese lugar son mis hermanos. Yo soy parte de ese entramado llamado Pacha. Y cualquier daño que se les haga a ellos, lo siento yo también. Ojalá el humano recuerde que somos parte de la Pacha antes de que sea demasiado tarde. Muchas gracias para esta proyección. Muchas gracias por esta proyección. Deciros que vamos a ser un poquito más breves de lo que habíamos previsto en cuanto a preguntas y respuestas, que le plantearemos a Laura, porque tenemos la conexión del próximo entrevistado programada. Pero quisiera aprovechar para hacer una pregunta un poquito más global, Laura, por qué no se tiene en cuenta lo que quiere la comunidad indígena en este caso de esta zona cuando hablamos de transición ecológica. Se ha hablado mucho del convenio de la OIT, hemos visto también que incluso las personas que han comprado coches eléctricos desconocen de dónde procede el litio, tampoco sabemos cuál es la relación que tienen estos pueblos con su territorio, la ancestralidad, no nos podemos ni imaginar la cantidad de agua que utilizan las mineras para poder extraer el litio en este caso? ¿Y por qué no se tiene en cuenta todo esto, Laura? A mí me parece que es una pregunta fácil de responder y lo haré de manera muy breve y es porque básicamente no interesa. Nosotros... Hemos visto dentro de los discursos de las administraciones en referencia a la transición verde y la transición ecológica es precisamente esta falta de mención de instrumentos como el convenio 169 de la OIT o la declaración de Naciones Unidas que pondrían más énfasis en estas perspectivas y sobre todo la no vulneración de derechos de los pueblos indígenas. Pero al final lo que resulta es que los que promueven y reproducen estos discursos de sostenibilidad y de promover la... Perspectiva de la descarbonización con alternativas más amigables, pero como vemos, tienen unas consecuencias muy perjudiciales en otros lugares del planeta y que no se tiene en cuenta esta perspectiva. Y lo que nos ha pasado a nosotros, reproduciendo y proyectando este documental, es que hay personas que después se nos acercan y nos dicen precisamente esto, que tienen esta mirada más verde o ecológica y dicen, ostras, pensaba que el coche eléctrico para ayudar al planeta y resulta que todo el tema del extractivismo y los minerales necesarios para fabricar las baterías de estos vehículos, pues tienen un impacto ambiental, social, cultural enorme, desmesurado. Hemos visto también que a nivel de información tampoco las comunidades entienden muy bien cuando se trata de registrar cuál es el verdadero impacto que tiene sobre su territorio. Hemos visto por lo menos a través de este corto documental que ellos se autoorganizan, están intentando también organizarse de una manera más extensa. Tú has estado allí en Argentina y me gustaría mucho que nos explicaras cuál es su estrategia organizativa. ¿Cómo se informan entre ellos? Porque al final son los únicos que pueden. Las empresas no lo harán y el gobierno en cuestión ya hemos visto que tampoco. Por lo que hemos visto en los anuncios de su propaganda de extracción de litio. Cómo viviste esta experiencia allí y sobre todo explícanos cómo se organizan. ¿Cómo lo hacen? Hemos asistido a testimonios de muchas mujeres que quizás son las que están más presentes físicamente en la región, las que se mueven menos. Laura, explícanos. Sí, sí, nosotros desde Alternativa en el mes de enero fuimos a conocer toda esta situación al norte de Argentina en coordinación con Lopsai, que es el Observatorio Pluri de, eh, nacional de Salios Santo Andinos y Costa Rica Producciones que se han encargado de la elaboración de este documental. Y dentro de este viaje pudimos conocer las experiencias, nos relataron lo que habéis podido ver en este documental, las distintas situaciones, tenemos por ejemplo la provincia de Catamarca, la zona del Hombre Muerto donde la problemática está muy extendida, vemos que la población pues no encuentra la manera de oponerse e incluso acaba pues cediendo a los chantajes por por decirlo de algún modo, porque son chantajes de las empresas. Y después tenemos otra situación que es la provincia de Joku, donde están Salinas Grandes y la Salina de Watayok, donde las comunidades se unieron para poder hacer frente y para poder expulsar a las empresas mineras que ha venido a las salinas a hacer este proceso de exploración. Claro que tenemos que tener en cuenta que el 54% de minerales y metales necesarios para la transición verde se encuentran en territorios de pueblos indígenas. Esto no es un caso anecdótico, es algo que podemos encontrar desgraciadamente en muchos otros Recording sitios. Estas comunidades conocieron en los casos de los pueblos que están viviendo esta situación y es una manera que tienen de empoderarse. De hecho, cuando estábamos en Argentina, nosotros pudimos participar, hemos visto un ejemplo de la asamblea que se celebró el año pasado, nosotros hemos ido en el mes de enero y una de las cosas que reclamaban desde las comunidades era que nos interesaría mucho conocer qué está sucediendo en Chile, porque Chile, en la zona de Atacama, pues es una parte que ya lleva mucho tiempo con toda la problemática de las... Mega, mega minerías y lo saben, son conscientes de esta problemática, pero dicen: Nos gustaría mucho tener más información para ver cómo podemos hacer que aquí pase lo mismo. Y precisamente, yo como antropóloga, pues me he encontrado con distintos casos en los que el extractivismo lleva también esta consecuencia, que quizá. No sí, sé sí si decir lo que es positivo, porque no sé si hay nada positivo en esta situación, pero sí que lleva a que las comunidades reaccionen y asuman, se unan. Eh, se encuentran con esta problemática, que es una problemática común en distintos pueblos, hay mucha información compartida, muchas experiencias compartidas y se organizan pues, a través de asambleas, a través de reuniones y normalmente es bastante inmediata la relación la reacción que tienen. Pero claro, evidentemente, como decías, desde el gobierno, las administraciones y empresas constantemente les dificultan estas acciones y se obstaculizan. Hay persecución, hay intimidación y es muy difícil. Es un gran monstruo muy difícil de combatir. No sé, me parece que tenemos cinco minutos más antes de la próxima entrevista. No sé si alguien que esté presente en la sala quiere hacer alguna pregunta priorizar evidentemente a los que habéis acudido físicamente aquí, si no yo haré otra, tengo varias. Muy bien, pues sí, hay una pregunta. Es una pregunta puntual. Yo pienso que, o sea, en comentario, eh, pienso que estamos frente a una oportunidad muy valiosa de reconocer el planeta y de reconocer los pueblos que habitan el planeta y de qué manera lo hacen, porque lo han hecho durante miles de años de forma ejemplar, es decir, regenerativa, cosa que nosotros parece que est estamos en las antípodas del tema. Querías, la pregunta <laughs> tenía relación con el suri. ¿Sabes cuáles son los suris o qué es el suri? Eh, sí, justament eh, aquesta pregunta. Català bé? O castellà? sí? Vale, eh, Va bé en... Que el podríem descriure molt semblant a l'avestruz, la, la, no? El que passa que és més petit. y es un animal muy simbólico en aquella zona tiene mucha presencia bueno, tenía mucha presencia y es sinónimo como de... Tenía mucha presencia y es sinónimo de cosas positivas una sí. anécdota que me llevé del viaje es que cuando marchábamos de visitar el salar del hombre muerto, que fue una experiencia eh, increíble, perseguidos por los ocho proyectos ocho proyectos en un salar lo están destrozando, como hemos visto se ha secado un río y hay hay un acueducto para secar otro y después de toda esta experiencia que nos dejó esta sensación desoladora y demás, volviendo por el camino, nos vimos a uno sino ocho suris. Y precisamente con Pamela, que es la protagonista del documental, fue un momento muy bonito porque de algún modo decía que la Pacha indicaba que nuestro trabajo era positivo, bien recibido y que debíamos seguir haciéndolo. Y yo creo que este es uno de los mensajes a compartir. ¿Qué podemos hacer aquí? desde esta situación que hemos presenciado, evidentemente la sensibilización y tomar conciencia de lo que supone esa transición verde, estas alternativas amistosas dentro de otros lugares. Aquí quizá tenemos todo este beneficio, pero el impacto que generan otros espacios como el territorio, como habéis podido ver, pues es muy alarmante y por lo tanto es importante difundir este discurso, pero también presionar a las administraciones para que incorporen dentro de esta mentalidad o de estos discursos de transición ecológica esta mirada de las consecuencias que hay y que continuemos luchando para que no se queden solos. Tenemos preguntas en el chat. Laura, nos preguntan si finalmente la explotación minera ha empezado a funcionar y de la uno a otra que dice si hay alternativas justas a los macroproyectos mineros. Y por último, si crees que hay una cuestión de impacto de género en la extracción del litio en estas comunidades indígenas. Intentar ser breve porque no tenemos mucho tiempo. La primera era... Sí. en Salinas Grandes concretamente, que es donde se hace el documental y donde vemos que hay esta amenaza. Afortunadamente no se ha empezado, sí que han tanteado con el tema de la exploración, que es una fase que ya perjudica porque se da contaminación cruzada al perforar y analizar el subsuelo, pero la resistencia de las comunidades continúa siendo fuerte y como este enero pudimos asistir a la asamblea y continuamente pues, buscando maneras de enfrentarse a estas mineras. De hecho, en Salinas Grandes, las dos comunidades que están más cerca han conseguido tener más control sobre el acceso a estas salinas. Y es muy bonito porque que no deja de ser un lugar bastante turístico en Bolivia y se encuentran a la entrada y te explica también toda la parte significativa para las comunidades, la problemática que estamos teniendo, o sea que es una manera de apropiarse eh, y gestionar el espacio y el control de acceso. Con el tema de las alternativas es complicado porque al final ya lo estamos viendo. El litio parece que sea necesario para casi todo lo que tiene que ver con la digitalización y otros minerales por descontado, pero durante el viaje, por ejemplo, Néstor, que es quien aparece también en el documental, comentaba que se está hablando, por ejemplo, de baterías reutilizables o baterías que sean reciclables de materiales como por ejemplo el azúcar que a lo mejor no dura tanto pero que no tienen estos impactos que genera el extractivismo del litio y la contaminación que supone el sobreconsumo. Al final la alternativa más clave es fácil, es el decrecimiento porque en esta línea de transición verde se hablaba constantemente de que ahora tendremos vehículos eléctricos y ya no contaminaremos con el petróleo, etcétera, pero esto es mentira, lo único que se ha hecho ha sido sumar y todavía consumimos más vehículos eléctricos, tendremos uno nuevo cada dos años, otro modelo. O sea, lo que tenemos que cambiar es la mentalidad y la perspectiva e ir hacia la línea del decrecimiento, porque al final la transición verde no transforma los parámetros de consumo. Muy rápidamente, el tema del género, que sí que me parece que es importante, y es que hay un impacto. Hay un impacto tanto en el tema de género. Porque, por ejemplo, las personas que normalmente se les contrata para trabajar en las minas son hombres. Hay una desestructuración de los lazos y de las dinámicas familiares, por ejemplo. Hay también un impacto de género. Por ejemplo, tenemos un caso en Piambalá que han puesto una planta de carbonato justo al lado del pueblo y han traído también un volumen considerable de trabajadores hombres al pueblo, un pueblo muy tranquilo, muy pequeño y también con mucha población china, porque la empresa que se ha instaurado allí pues es china. Las mujeres nos decían que no estaban acostumbradas pues, a tener este miedo, esta intimidación por parte de los hombres, aumenta esta dinámica machista. Se Sienten, pues con miedo etcétera etcétera y es un detalle que también es un impacto pues que a menudo no se menciona cuando se habla de extractivismo y que ya sí que expresa Laura Muchas gracias por este cineforum, gracias también por contestar tan rápidamente a las preguntas y por contestar también y tan concretamente. Nos ha quedado una pregunta en el tintero de Clara. Si ¿Sí conocemos si hay plantas de reciclaje de litio en Cataluña para minimizar la dependencia de minerales de América del Sur. Es una muy buena pregunta, yo la hago aquí. No sé si la sabremos contestar, pero añadir también lo que tú decías, que quizá la solución. Consiste más en repensar que en reciclar. ¿Yo lo dejaría aquí? ¿Laura? Tenemos a Sidhar conectado y si hay alguien en la sala que conozca la respuesta a esta pregunta de las plantas de reciclaje, que nos lo diga. Que lo pondremos también aquí, en el chat, cuando acabe esta sesión. Laura, muchas gracias. Una de las cosas que más en una de las cosas más difíciles en estos acontecimientos tan potentes, es ceñirnos al horario. Lo estamos haciendo bastante bien. Intentamos hacerlo bien hasta el final. Veo que Sidhar Kara está ya conectado. Sidhar Kara, profesor y escritor independiente. Buenas tardes, Sidhar. Hola, buenas tardes. Estoy muy contento de estar aquí, uniéndome a esta conversación tan importante. Siddharth Kara es activista, es investigador, es profesor global de la Academia Británica, profesor asociado de la Universidad de Nottingham, conocido por un libro publicado hace poco que se llama Cobalt Red: Help the Blood of the Congo Powers of Our Lives, que traducido sería: ¿Cómo la sangre del Congo impulsa nuestras vidas? También ha publicado una trilogía. Sobre la esclavitud moderna, que se llama Sex Trafficking Inside the Business of Modern Slavery. Ha publicado también Tracking the System of the Slavery in South Asia. Y ha hecho muchísimos textos también en este sentido, teniendo en cuenta, pues, qué es lo que sucede en los países del sur global y qué consecuencias tiene este tipo de esclavitud. Sidhar Kara. En cobalto rojo nos habla del impacto inmenso de la minería de cobalto sobre la gente y también sobre el medio ambiente en la República Democrática del Congo. Sidhart, tú has viajado a las profundidades de este territorio donde se encuentra el cobalto para documentar estos testimonios con las personas que viven allí, las personas que trabajan allí también y las personas que han muerto por culpa de la extracción de este mineral que de hecho el cobalto hoy en día pues es una de las materias primas más valiosas que existen es un componente esencial también de las baterías recargables el litio que se fabrican hoy que alimentan nuestros teléfonos móviles entre muchas otras cosas, iPads, ordenadores portátiles, vehículos eléctricos. Y nos gustaría, Sidhar, que para empezar nos explicaras qué has descubierto con tus investigaciones, por cierto, muy valientes, sobre las prácticas mineras en estas zonas, Siddhar. Sí, muchísimas gracias por haberme invitado. A unirme a vosotros. Hice varios viajes a la República Democrática del Congo, pasé meses sobre el terreno documentando la verdad, la verdad de lo que sucede en la cadena de suministro de cobalto rojo. Es algo que procede, información de la boca de los habitantes del Congo. Y lo que vi y lo que escuché fue el apocalipsis humano. Centenares de miles de personas que viven una supervivencia humana extrayendo cobalto con sus manos, incluyendo decenas de miles de niños en esta fiebre para extraer cobalto lo más rápidamente posible del terreno, para que lleguen a nuestros teléfonos móviles, gadgets recargables y vehículos eléctricos, tres cuartas partes del suministro mundial de cobalto se extrajo de minas del Congo en unas condiciones terribles y lo que no se habla suficientemente no es la mente la invasión enorme de los derechos humanos de los habitantes del Congo sino la destrucción total de su medio ambiente millones de árboles arrancados todo el paisaje contaminado de sustancias tóxicas que emanan de las empresas mineras. Es una catástrofe humana y medioambiental que respalda nuestras vidas recargables. Además, Siddharth, me gustaría que nos explicaras también que las zonas que has investigado son zonas que están bajo control militar y que hay milicias y que además hay una represión a nivel territorial. A nivel de persecución, cómo lo has vivido y básicamente cómo viven los que viven allí todo esto. Bueno, pues las provincias de mina de cobalto que están en el sudeste del Congo están bajo supervisión militar porque hay tanto dinero en juego. El cobalto y la extracción de metales para baterías sucede en ese lugar del Congo y es lo que dirige la economía congolesa. Hay mucho dinero en juego y por lo tanto es una zona muy protegida. Tenemos el Ejército Nacional, la Guardia Republicana, las empresas mineras con seguridad eh, privada, las milicias. Es muy difícil por lo tanto estar allí en el Congo y sobre todo llegar a la verdad. Y también es difícil eh, crear confianza en las comunidades. Eh, es decir, que la gente no se siente segura ni cómoda hablando de las miserias que tienen que soportar. Sin embargo, este es el motivo por el que los investigadores, los periodistas, la sociedad civil pueden estar sobre el terreno creando confianza, hablando con las comunidades locales y pasando por todas esas capas de opresión y de seguridad para llevar la verdad al mundo de manera que personas como tú y yo y cualquiera que quiera escuchar podamos entender el coste y las consecuencias de ese estilo de vida que llevamos todos. Y también para relacionarlo con los derechos de las personas, los derechos humanos de los niños y niñas de los más jóvenes, de los que están iniciando su andadura, ¿nos podrías explicar un poquito qué pasa con todos los niños y niñas que están también viviendo evidentemente en este territorio? ¿Qué consecuencias tiene para su vida? Una vida que está empezando y que evidentemente es impactante para toda la población, pero sobre todo también para los más pequeños. Los niños sufren enormemente. Decenas de miles de niños en las provincias mineras de Congo pasan el día removiendo trincheras y bosques tóxicos, subiendo montañas, levantando piedras, zonas de agua tóxicas para llenar un saco de cobalto y a lo mejor ganarán un euro al día. Pero esa es la diferencia entre comer y no comer y que su familia coma o no coma. Son niños que no están escolarizados y que habrá consecuencias a largo plazo para la salud como resultado de esa mano de obra tóxica, peligrosa, asumiendo que lleguen a vivir algunos años. Muchos de ellos ni siquiera lo harán. Por lo tanto, nuestros hijos van a heredar teóricamente un planeta más verde a coste de estos niños. Y esto no está bien. Es una injusticia enorme. Los niños de África no deberían estar pagando el precio de nuestro deseo, por muy razonable que sea, de pasar un planeta más verde a nuestros hijos. Es una hipocresía sacrificar a sus hijos por los nuestros. Pero hay decenas de miles de niños que mueren. En esta cadena suministro de suministro del cobalto hay miles de madres jóvenes que tienen bebés a su espalda, me, que están respirando las partículas tóxicas todo el día, cada día. O sea que las consecuencias en el siglo XXI, estamos hablando de este nivel de degradación de derechos humanos, de manera que podamos enchufar nuestros coches y teléfonos, pues debería llamar la atención a todo el mundo. De hecho, Siddharth, tu libro. En tu libro dices que todos deberíamos preocuparnos por lo que está sucediendo en el Congo, porque todos estamos implicados. Después hay una parte que digamos que quizá es responsabilidad de la sociedad civil. Y me gustaría que hablaras un poquito de qué podemos hacer como consumidores, pero sobre todo. Me gustaría que hablaras de qué pueden hacer los gobiernos a nivel global y sobre todo las empresas, Hart. Pues sí, vamos a empezar por ti y por mí, porque esto es importante. Tú y yo y todos como nosotros no podemos funcionar 24 horas sin cobalto. Es así de crucial para nuestras vidas cotidianas. Pero cuando compraste tu teléfono móvil o tu iPad o tu vehículo eléctrico, yo compré el mío, no pensamos, ah, mira, cuando enchufe hoy mi teléfono habrá niños en Congo que morirán. Pero esta es la relación que se nos ha impuesto por las tecnológicas y las empresas de vehículos. Rechazan aceptar responsabilidad por las condiciones que están en el fondo de sus cadenas de suministro. O sea que no nos, tras, nos dan nuestras manos a arreglar el problema, pero sí que debemos saber que la relación con los habitantes de África nos la han impuesto estas empresas. ¿Qué podemos hacer? Primero, divulgarlo a medida que las voces del Congo llegan al mundo y dicen la verdad acerca de lo que está sucediendo en sus países. Tenemos que escucharles y diseminarlo. Divulgarlo porque el mundo no podrá abordar un horror si lo desconoce. Primer paso, concienciación. Segundo, creo que cada uno de nosotros deberíamos pensar en nuestros hábitos de consumo. Las tecnológicas nos venderán cada año otro teléfono, otro dispositivo. El procesador es mejor, la cámara es mejor. Cada vez que lo hacemos, contribuimos a la demanda y hace que estas personas rebusquen cobalto en el Congo. Quizá podemos utilizar más tiempo nuestros dispositivos y no continuemos contribuyendo, participando o añadiendo las presiones de la demanda que desatan esa miseria entre los habitantes del Congo. Y número tres, tenemos que agitar lo que las empresas y gobiernos tienen que hacer. Han aprobado. Muchos mandatos de transición hacia los vehículos eléctricos para conseguir la sostenibilidad climática. No pasa nada con eso, excepto que eh, aprueban tan rápidamente estos mandatos que no se han parado de tenerse el trampolín que utilizan y esto es exactamente lo que está pasando. O sea, que los órganos decisorios y los gobiernos tienen que pararse, evaluar los daños hechos y hacerlo bien. Y al final eso está en manos de las empresas porque son los que están en la parte superior de la cadena que han creado esta demanda. Y cuando utilizan cobalto en sus coches y desatan catástrofes en las fronteras, las empresas tienen que aceptar responsabilidad de aquellas personas en la parte inferior de la cadena que son iguales de dignidad y derechos humanos tanto como los que están en las sedes corporativas. Nosotros no esperamos que los hijos de Cupertino o de Austin, Texas, vayan, ¿verdad? A pilas tóxicas para sacar cobalto. ¿Por qué los hijos de África? Sí. Una vez las empresas de la parte superior de la cadena acepten la responsabilidad por las condiciones de la parte inferior de la cadena, podrán estar sobre el terreno y empezar a abordar estas injusticias. Muchas gracias por esta respuesta tan concreta. A mí me gustaría preguntar también si hay alguien en la sala con alguna pregunta para Sidart que no se olvide. La verdad es que los que estáis aquí en la sala tenéis prioridad para formular vuestras preguntas. Hay una por ahí al fondo y una en mitad de la sala. Primero al fondo, por favor. Gracias. Y después esta otra chica. Más adelante. Buenas tardes a todos. Soy Paul Butioska y soy un estudiante de Derecho en la Universidad Pompeu Fabra. Hace poco recibí unos vídeos y unas fotografías de un activista de la República Democrática del Congo, Ezequiel, quien me dijo que el Congo ha sido. Ha sido acusado de, uh, por varios gobiernos de robar cobalto. Y eso es algo que no ha salido en los medios. Y, y eso es muy grave porque la verdad es que la gente está muriendo allí y es deshumanizante. Y quería comentarlo simplemente. Bien poco ha cambiado desde tiempos coloniales menos de lo que pensamos el norte global tiene una relación muy tóxica con el sur global especialmente en el corazón de África y es verdad que hay muchas atrocidades y violencia que no se desprende en los o que no llega a los medios y es la misma razón por la cual las empresas occidentales en, han considerado que no vale la pena su esfuerzo y su tiempo eh, dedicarse a resolver la situación de su cadena de suministro. Y esa es la cruda realidad del orden económico tal cual existe hoy. Estamos todavía dentro de una mentalidad colonial. Hay muchas veces en que oigo, bueno, eh, ya... Eh, ya reciclaremos o ya utilizaremos alguna batería que no eh, requiera cobalto. Vale, está muy bien, pero eso no resuelve la situación que se ha producido acerca del cobalto en África durante 15 años. Es decir, no vale con decir, bueno, pues ya está, nos vamos del, del Congo y les dejamos ahí con el apocalipsis. Eso es una mentalidad colonial, la de llegar a un lugar, eh, chupar todo lo que tiene, dejar una catástrofe y largarte de ahí a pesar de que el cobalto fuese inútil a partir de mañana, nos sigue correspondiendo a nosotros en el siglo xxi ir ahí donde realizamos daño y reparar el daño realizado y la violencia que ha, ido, que ha habido. incluso, pues, toda esa eh, pelea y simplemente es como un nuevo capítulo dentro de ese eh, pillaje que ha sufrido el congo. Y de ese espolio. Pues decirle también a Sidhar que ahora vamos a ser breves en nuestras preguntas. Así tendremos tiempo de atender a las preguntas que haya. Adelante, pues. Hola, yo tengo una pregunta muy similar. De hecho, simplemente quería comprender mejor esa complicidad que existe entre el gobierno del Reino Unido y de Francia. Eh, con la situación que se está produciendo, es decir, están apoyando militarmente a Ruanda y mandando fuerzas y es simplemente que estoy tratando de buscar algo esclarecedor en esta relación, en esta complicidad que existe, pues entre los gobiernos y las empresas mineras. quiero saber cómo funciona, quiénes son los actores, los jugadores en este terreno de juego y comprender un poco mejor. sí, eh, claro, eh, desgraciadamente no hay eh, respuestas concisas en cuanto al congo. Pero sí que voy a tratar de ser breve. Hay dos, dos dinámicas que se pronuncian aquí. Eh, creo que lo que usted pregunta, igual que la persona que le precedió, es la situación en el este de Congo, eh, lo cual nos recuerda lo que está sucediendo en el sudeste de Congo, eh, donde hay el cobalto, y también en la zona de Ruanda, con la erupción de violencia y con no, todos los refugiados que cruzaron el lago Tanganika y hacia el este del Congo. Esa parte del Congo tiene metales muy valiosos para la industria electrónica y eso ha desencadenado violencia durante décadas. Y hay diferentes metales: el estaño, el tungsteno y el oro también. Y todo eso se utiliza para los microprocesadores. De hecho, se consume desde que comenzó la, la, la revolución industrial de la electrónica. Y hay también actividad pues, basada en las milicias, y también el, el gobierno de Ruanda apoya a esas milicias y a ese tipo de explotación. Y eso dura y dura en el este del Congo. Es una catástrofe para los derechos humanos. Y lo que sucede en la provincia de Kobo, eh, que está a unos kilómetros de esa zona de las de los minerales de las tres T, del tuxeno, estaño, etcétera pues hay el ejército allí y eh, la Guardia Republicana tiene una. una un, una capacidad de guardar esa zona porque también hay empresas chinas que están presentes allí y contratan seguridad privada e incluso las milicias están allí para eh, dar seguridad, para asegurar lo que sucede en estos en estos eh, en estos emplazamientos mineros. Eh, los puedes ver desde el espacio, de hecho, y el más grande tiene el tamaño de Londres. Es decir, es un área como grande como Londres, pero ahí en medio del Congo y está devastado por la explotación del cobalto. Es decir, que a pesar de la presencia militar que hace que la zona sea algo más, uh, sura, más segura, es verdad que está eh, el ejército del Congo, pero existe otro tipo de coercisión y uh, de violencia. De hecho, cuando tienes un lugar que es del tamaño de Londres, pues estás desplazando a millones de personas quienes, de hecho, eh, pues sufren para sobrevivir. Y eh, que están pues jugándose la vida cada día y hurgando en eh, esos pozos tóxicos para ganar una hora al día para poder comer. Y eh, hay empresas chinas pues que han eh, cubierto zonas del país enormes. Otra pregunta aquí en el centro de la sala. Gracias. Yo tengo un comentario. He hecho de menos oír uh, hablar del concepto de la obsolescencia programada, porque los aparatos que compramos, los aparatos electrónicos, van a durar, podrían durar uh, 20 veces más. O, y, y de hecho, yo estoy casado con una mujer uh, rusa y. Ella y mi suegra, de hecho, me decía que su nevera había durado 50 años, mientras que ahora eso es totalmente imposible. Entonces, si los gobiernos o si nosotros como consumidores porque tenemos que comprender que las grandes empresas mineras pues no, no van a actuar en ese sentido y los gobiernos no pueden hacer, no van a hacer nada, pero nosotros como consumidores, bueno, podríamos tener una certificación acerca de las empresas que generan eh, ciertos estándares acerca de la obsolescencia programada y tener un certificado o un label. Pero es que no hay ninguna gran empresa que lo proporcione y, de hecho, el hecho de alentar eso, el tratar de forzar a las empresas para producir o comprar productos para que duren más, pues podríamos reducir tanto la cantidad de residuos y la cantidad de extracciones mineras. Simplemente, claro, esto es una gran batalla que no se puede ganar y esto. Es algo que echo de menos en muchos discursos, el luchar contra ese concepto de la obsolescencia programada. Sí, la durabilidad es el antagonista de la rentabilidad. Y eso lo vemos en todas partes, es decir, no es solo los aparatos eh, electrónicos, sino también la ropa que llevamos, eh, bueno, los dispositivos, etcétera. Pues las cosas eh, que se hacían hace 10 años todavía funcionan, pero las que se producen hoy no están hechas para durar. A mí me encantaría. Realmente que las empresas tecnológicas eh, y que, bueno, que las empresas eh, fabricaran productos que durasen lo que duraban antaño en la época de nuestros abuelos. Pero, claro, este no es el, el modelo capitalista. Los eh, resultados tienen que venir trimestre tras trimestre, las empresas tienen que ganar eh, y que realmente pues, eh, mejorar sus cifras año tras año. Y por eso, pues eso, eso eh, se acaba traduciendo en toda la cadena, incluso también en esa moda, la fast fashion, donde tenemos a niños trabajando en Bangladesh para vender una camiseta por un euro. O también pues eh, las los dispositivos que bueno te piden que los vayas actualizando para que te quedes con el único con el último sí es, estoy totalmente de acuerdo aunque es un problema que tenemos que resolver gracias vamos a añadir un par de preguntas que nos llegan a través del chat si tard. hay una persona Fernando que nos dice que ha leído su libro y Dice y pregunta si has podido obtener imágenes que también serían muy útiles para tomar conciencia sobre lo que se está eh, hablando. Y también si ha habido alguna denuncia en Estados Unidos respecto a la explotación infantil por la minería de cobalto en el Congo, aunque tal vez esa denuncia haya sido desestimada. ¿Ha habido alguna otra iniciativa en este sentido de una iniciativa de denuncia? Y de hecho, tenemos otra pregunta en la sala también. De acuerdo, hacemos otra pregunta más. Y a ver si podemos unir las tres, porque estamos un poco contra reloj. Hola, buenas tardes. Para volver a la pregunta, de hecho, o en la línea de la pregunta que se acaba de formular, yo creo que tendríamos que hablar más de establecer una normativa en los países occidentales que obligara a las empresas a facilitar el reciclaje de todos esos componentes de los aparatos electrónicos. Es decir, de todo lo que desechamos y que no vaya a la basura, sino que hubiera realmente un control más exhaustivo de la fabricación para que fuera posible y que fuera mucho más fácil reciclar. Y el reciclaje se podría hacer tanto aquí como en otros países. Pero no tener esta mentalidad extractiva, sino reaprovechar los aparatos y también los componentes de estos aparatos y los materiales con los que están hechos. Y bueno, no se habla demasiado de esta posibilidad. Yo creo que hacia ahí debería eh, ir la solución. Gracias por esta reflexión. Pues reunimos todas estas preguntas y yo añado otra pregunta porque nos queda un minuto. Y, esta pregunta pues me han pedido que la plantee dos veces, así que creo que es importante A añadiríamos la cuestión del género. ¿Qué pasa con las mujeres en estas zonas donde hay esta minería extractiva? Por lo tanto, tres preguntas además de la reflexión de nuestra compañera en la sala. Bien. Primera pregunta. Si lo he comprendido bien, sí. En las redes sociales, en, Insta, en Instagram y en Twitter, sí he publicado muchas fotografías y vídeos eh, desde el terreno, es decir, del Congo, para que todo el mundo vea lo que está pasando. No es fácil obtenerlo, pero eh, mi, o sea, no fue fácil realizar esas fotografías, pero ahora están publicadas y se puede ir, pues, a, a mis redes sociales y ver. ¿A qué se parece la situación en estas zonas mineras? El reciclaje, sí, es muy interesante porque en Occidente simplemente estamos programados para comprar, tirar, comprar, tirar. Porque. De nuevo, pues es el modelo capitalista de consumo, de rentabilidad. De donde yo vengo en India, pues si algo se rompe, lo reparamos una y otra vez hasta que no quede nada de, de eso que habíamos comprado. Pero. Esas cosas que duran más, pues las utilizamos más tiempo y consumimos menos y devoramos menos todos los recursos. Hay muchas personas que, pe que piensan así, obviamente, pues la, la persona que formula la pregunta piensa así pero otras muchas no piensan de la misma manera. Y en las economías occidentales no se piensa de esta forma y hay que hacer ese ajuste porque realmente esta transición verde pasa en parte por devorar menos recursos, porque es que si no, no vamos a dejar nada para las generaciones futuras. Y la tercera pregunta era, por favor. Sí, la tercera pregunta era. Si ha habido algún caso de denuncia en Estados Unidos respecto a la explotación infantil y luego también la situación de las mujeres en torno a la explotación minera. Uh, oh, right. Sí. Sí, sí, es verdad. Había el componente de género también en, la, en las reflexiones. Sí, las mujeres, las niñas, pues francamente es muy doloroso cuando uno está sobre el terreno. Lo que están pasando estas niñas y mujeres para que tengamos cobalto en nuestros teléfonos es una miseria y es totalmente estremecedor. No solo pasan por ese trabajo peligroso y demoledor cada día, sino que además se ven sometidas a, a violencia física, a abusos físicos. No hay sistemas de seguridad, eh, ya sea soldados que están borrachos o que van colocados con sustancias o milicias. Sea quien fuera, eh, pues la verdad, eh, la situación es que las mujeres y las niñas están tan sometidas a la violencia y hay tantas eh, niñas y adolescentes que nacen y que y que ya han vivido toda la vida bajo esa violencia. Y nadie habla de, de, del cobalto que necesitamos para nuestros teléfonos móviles y para nuestras baterías. Y hay allí para las niñas y mujeres una auténtica falta de seguridad. Están siempre en guardia, pensando en la próxima amenaza que van a eh, vivir. Y a menudo, pues las mujeres son las que lavan el cobalto, las piedras de cobalto, para quitarles el barro. Y eh, pues eh, están todo el día, pues, eh, hundidas en pozos de agua putrefacta, lo cual les produce infecciones del tracto urinario, etcétera, etcétera. Eh, una mujer me dijo: Los mosquitos ya ni nos pican. Fijaos cuán tóxicos son sus cuerpos debido a este trabajo. Eh, la verdad es que la peor parte les toca a las niñas y a las mujeres. Es decir, además de la miseria eh, que sufre toda esa gente. Y las empresas de tecnología ni siquiera tienen tiempo para hablar de ello. Están simplemente fijándose en sus cifras y en sus balances para el próximo trimestre. Y en cambio no miran lo que está pasando con los niños eh, y niñas congoleses. Sidhar Cara, muchísimas gracias. Cobalt Red leerlo, esperamos que la traducción salga rápidamente en catalán. Aquí hacemos, aprovechamos para hacer un llamamiento a las editoriales catalanas para hacer llegar el libro a más gente todavía. Muchísimas gracias, Sidhar, por estas intervenciones, por la paciencia que has demostrado, dado que tenemos el tiempo muy justo, porque queremos hablar de muchísimas cosas hoy. Y bien, pues agradecemos también pues esta celeridad a la hora de responder. Vamos a seguir en contacto porque yo creo que es importante hacer una entrevista más larga acerca de esta temática y que podamos ubicarlo también todo este tema en los medios catalanes para que todos nos sensibilicemos más sobre lo que está pasando con el cobalto. Más de un 70% de la oferta mundial se extrae en el Congo, en esta región de este tamaño que usted ha mencionado. Y también, tal como Sidart decía, pues en condiciones infrahumanas con y miles de. Millones de personas en el mundo pues, están llevando su vida diaria participando en esta catástrofe ambiental y de derechos humanos. Así que pongamos algo más de conciencia acerca de ello. Y realmente pensemos qué es lo que necesitamos para nuestra vida diaria. ¿Cuántas veces necesitamos cambiar nuestros aparatos tecnológicos, nuestros gadgets? Nuestras herramientas para trabajar. Es decir, cobremos conciencia un poco. Así que muchas gracias una vez más por su intervención, Siddharth, y uh, gracias a las preguntas del público. Eh, se pueden formular en catalán, en castellano, hay traducción simultánea y gracias también a las personas que han participado eh, a través del chat. Muchísimas gracias a todas y a todos. Aquest, aquest al, al cos, al, al Nos deja realmente con este impacto en el cuerpo el testimonio de hart y esta reflexión también en las entrevistas que habréis podido leer a través de Internet. Estamos destruyendo la vida de los niños y niñas de África para que nuestros hijos e hijas vivan en un planeta supuestamente verde. Buenas tardes. Esto es una maratón de entrevistas. Me encanta. Vamos a, a escuchar lo que también estáis escuchando vosotros. Hay mucha información en el aire. Esperamos poder aterrizarla un poco. También recordamos a las personas que están en línea que pueden plantear sus preguntas porque trataremos de transmitirlas aquí, a la sala, en directo. Y si no lo conseguimos, pues la recogeremos y posteriormente pues podremos responder. Tenemos con nosotros a Dimitri Kessler. Dimitri, buenas tardes. Dimitri forma parte del Economic Rights Institute y está realizando seguimiento para entidades como Electronics Watch en este panel. Vamos a preguntarnos ahora cuáles son las condiciones de trabajo de las personas en las fábricas en China y también cuáles son los obstáculos que encuentran ellos a la hora de realizar el monitoreo, el seguimiento. Dimitre nos hablará de ello. Es doctor por la Universidad de Wisconsin por Sociología eh, y eh, doctor en Sociología, desarrollo chino, el derecho de los trabajadores y trabajadoras con más de 20 años de experiencia trabajando en la región de China. Él se formó en el Instituto de Derecho de Hong Kong en 2012 para diseñar el trabajo de campo y los servicios para ayudar en el diálogo entre empleadores y empleados. Y pues vamos a ver cómo se responde a estas cuestiones como las de hoy. ¿Qué pasa con los trabajadores? ¿Qué pasa con su bienestar, con sus ingresos? Entre sus publicaciones se incluye un estudio pionero sobre la electrónica en China: The Link Between Employment Conditions and Suicide, eh, la relación entre las condiciones de eh, trabajo y el suicidio. Es decir, la relación entre ambas cosas con el suicidio, que es una de las consecuencias. Y eh, recientemente se trasladó a Londres, Dimitri, y sigue trabajando para elaborar códigos de conducta y eh, dar apoyo para un trabajo mejor. Dimitri, buenas tardes. Eh, tienes la palabra. Y nosotros estaremos atentos a las preguntas de la sala. Gracias. Es aquí la presentación presentació en aquest ordenador? Está aquí su presentación en este ordenador. Ah. al costat de l'escala ah, perdoneu en aquestes ocasions es diria coses del directe I was asked to talk about conditions in China and um Han pedido que de las condiciones en China y quiero plantear un poquito nuestra perspectiva, porque podemos hablar historia tras historia de pobreza, etcétera, pero si sí vamos a cambiar las cosas y sí vamos a tratar de evitar los problemas, y tenemos que pensar acerca de la respuesta a estas condiciones también. Y quiero hablar un poquito, me voy a sentar aquí para poder ver mis propias palabras. Y me gustaría pensar en nuestra respuesta a esas condiciones. Muy sencillamente, estas son tres organizaciones distintas y métodos distintos que intentan promover las compras responsables. Y todas funcionan significativamente con compras públicas, organizaciones gubernamentales, organizaciones financiadas por los gobiernos que compran electrónica. Habréis oído hablar de SA8000. Puesto que su modelo consiste en proporcionar servicios para destacar los mejores negocios, las empresas que están por encima del promedio. Y lo que intentan hacer es certificar que estas empresas lo están haciendo mejor. En sus requisitos, para las empresas que forman parte de su programa son bastante exigentes y esto es visible. O sea que van más allá de la prohibición del mal comportamiento y exigen un buen comportamiento. Por ejemplo, libertad de asociación. No solamente requieren que los trabajadores no acosen a los trabajadores y representantes gubernamentales, sino que las empresas certificadas a través del sistema informen a los trabajadores de sus derechos sindicales sus derechos a incorporarse a los sindicatos. Y hacen una supervisión más a fondo. Intentan destacar las mejores empresas. En cierto modo, su modelo depende de la credibilidad y nos pueden decir cuáles son los mejores mensajes. Es decir, que intentan trabajar con los mejores. Por este motivo, están un poquito nerviosos respecto a su crecimiento. Cuantas más empresas, más difícil será decir, bueno, estas son las mejores empresas, aquellas que lo hacen mejor del promedio. Tenemos la Alianza de Empresas Responsables, un esfuerzo industrial. Se retratan como una iniciativa multiactores. Es la industria de la electrónica que se moviliza. Fue pues fundada por algunas de las empresas más públicas que intentan también decir que hacen las cosas bien y evidentemente cuando Apple o Dell intentan explicar que van bien, pues de hecho pues tienen muy pocas fábricas y algunas intentan representar a sus empresas como responsables a pesar del hecho de que se trata de empresas muy diversas. Esto se puede ver a través de la Responsible Business Alliance porque no solamente trabajan con empresas progresivas, sino que intentan aportar también algunas de las empresas más pequeñas, más modestas, algunas de las que luchan y que quizá eh, están menos inclinadas a invertir en condiciones laborales, pero intentan incorporarlas, intentan que mejoren las condiciones. Los estándares son más bajos y desde el punto de vista sensible y estratégico, omiten muchas cosas. Quizá habréis leído el código y también respetamos la libertad de asociación, pero prohíben acosar a los trabajadores y de manera coincidental no prohíben eh, el acoso que hablan con los representantes o de las ONGs. Y eso estaría incluido si se refieran a esas condiciones o definen mejor el estándares que no tienen. Pero están intentando también ser más flexibles, intentan aportar más de la industria electrónica. Es decir, SA 8000 intenta trabajar con lo mejor de los mejores y la Responsible Business Alliance intenta mover toda la industria. Es una estratégica. Después tenemos Electronics Watch. Seguramente estaréis familiarizados. Electronics Watch fue fundado por una ONG y grupos de la sociedad civil que buscaban una alternativa y quizá algunos tenían una perspectiva más inocente, querían defender los derechos de los trabajadores y evitar la degradación de los estándares, algo que sucede en la industria, y excluyen a la industria de Electronics Watch. Es una alianza de compras públicas en colaboración con grupos de la sociedad civil, intentando hacer una mejor supervisión. Está muy a la defensiva, sus estándares son progresivos. Es decir, que de manera global revisan los derechos de los trabajadores e intentan abordar temas como cuando trabajas en países en los que no se respeta la libertad de asociación. Y Electronic Watch dice, nosotros siempre utilizaremos los estándares más elevados, excepto cuando está definido explícitamente por el gobierno local. Entonces no aceptan ese estándar. Son mucho más independientes. Porque trabajan con grupos de derechos de trabajadores, no con firmas de consultoría. Y por lo tanto, una de las diferencias más importantes entre estos grupos es cuando SA8000 y Responsible Business Alliance hablan de lo bien que lo hacen y lo buenas que son las condiciones, pero Electronic Watch suele decir: hay un problema aquí, hay un problema allá y normalmente intentan ser efectivos en la mejora de estas condiciones pero una de las condiciones de haber excluido a la industria del grupo es que realmente luchan para cambiar eh, las fábricas tenemos estos tres grupos y nosotros hemos encontrado dos dos fábricas en el sur de China que eh, estaban afiliadas a los distintos grupos una y aquí tenemos una empresa muy grande que ha sido miembro de RBA desde el 2010, uno de los primeros miembros y que también son proveedores a sus afiliados de Electronics Watch. Y como eh, se les expulsó por mano de obra forzada, han estado sujetos a múltiples rondas de supervisión por Electronics Watch. Otro proveedor certificado por ser uno de esas mejores prácticas y mejores para el business del performing. Por ocho 8.000 no eran miembro de RBA, pero estaban implicados en proyectos de RBA para desarrollar pautas para evitar eh, la maniobra forzada de los estudiantes. Y también proporcionan miembros de Electronics Watch, pero nunca han sido supervisados hasta la fecha. Por lo tanto, suministran todos los grandes nombres. Se trata de grandes empresas. O sea que si tienes una televisión o un ordenador, es bastante posible que tengas productos que vengan de estas fábricas. Así pues, lo que nosotros hemos hecho ha sido entrevistas con 40 trabajadores de estas dos fábricas. Aquí vamos. Y podemos ver y voy a pasar. Muy rápidamente por esto. Siempre podemos regresar si después hay preguntas. La primera fábrica, de hecho, es muy progresiva. Los trabajadores solo trabajan 60 horas por semana. Lentamente se está convirtiendo en una norma. Es muy progresivo en China con el salario mínimo que es de más de 1.900 yens está por encima de los requisitos mínimos en la región. Ambas fábricas están en distintas ciudades, los requisitos mínimos de salario eran los mismos y ambos pagaban más de los requisitos mínimos de salario. También pagan por horas, que está por encima de los requisitos básicos mínimos. Aquí lo más anecdótico es que lo que les preocupa es tener suficiente para dar de comer a sus familias, no el precio por hora. Si hablamos del número de horas y se les limita el número de horas, pues piden más dinero por hora. Es una de las dinámicas bastante progresista. Y esta fábrica en concreto también es bastante generosa con los beneficios de la seguridad social, es decir, que contribuyen deduciendo de los trabajadores las contribuciones gubernamentales a la seguridad social, pero también pagan eh, la proporción de los trabajadores de un modo bastante generoso. Después, eh, a veces cerca de 12 horas al día, a menudo en temporadas grandes, con un día libre o oh, no al mes. Y realmente una atmósfera muy punitiva. Los trabajadores a veces solo se les permitía ir al lavabo dos veces a la semana. Es decir, que eso significaba que tenían que ir al lavabo durante sus horas de descanso y no horas de trabajo porque eso ralentizaba la producción. El salario base estaba por encima del salario mínimo de la región, pero era un poquito tramposo el pago por horas no era tan elevado y como China es generosa en cuanto a las primas de horas extras, si se consideran pues estos trabajadores a veces estaban ganando por encima por debajo, perdón, del salario mínimo, pero pues se prestaba como por encima. Después ha habido una evolución en China de empleo flexible, el gobierno ha intentado promover empleo más a largo plazo y es bastante extraordinario. Este primer proveedor estaba contratando a todos los trabajadores directamente y lo que sucedió es que cuando el gobierno intentó promover la seguridad a largo plazo, la industria decidió que era peligroso y no querían no poder despedir a los... Trabajadores y empezaron a contratar a través de agencias e intermediarias. Esta fábrica es el único ejemplo que conozco de fábricas que contratan a todos los trabajadores directamente, pero quieren poder despedirlos cuando quieran, por lo tanto, empezaron a pagar por encima un bono para incentivar a los trabajadores a trabajar tres meses y después irse. He mencionado la seguridad social, uno de los problemas con los que se encuentran. Es que si realmente pagan según lo que dice la legislación es bastante caro pagar un salario que está tan por encima del salario mínimo. Por lo tanto, han empezando a dividir los ingresos. Tenemos los ingresos mínimos pagados por la empresa y después un bono de hasta la mitad de los ingresos de los trabajadores pagados por estas empresas de contratación pagados por la empresa, pero canalizados a través de esas empresas de contratación. Y aquí hay un problema porque muchos de estos trabajadores, pues esencialmente se les chantajeaba con la mitad de sus ingresos durante uno, dos, tres meses, si no continuaban trabajando cuando la empresa quería que trabajaban. Si no dimitían cuando querían que la empresa dimitieran, pues corrían el riesgo de perder la mitad de sus ingresos durante un mes o dos. Pero por otro lado este segundo proveedor contrataba indirectamente. Y aquí tenemos una situación extraña en la que algunos de los contratadores no daban ni contratos escritos. En caso de una disputa, lo primero que quiere ver el tribunal es si tienes una relación laboral con el empleador al que demandas y si no tienes un contrato escrito es muy difícil. Esto es un tema muy serio que se ve menos a menudo en China. Por lo tanto, este proveedor no tiene muy buen aspecto. Paga por debajo del salario mínimo y no están dando tampoco eh, acuerdos de contrato firmados. Los trabajadores que contratan no reciben seguridad social y debido a eso, pues a menudo corrían el riesgo de perder los ingresos de un mes. Proveedor número uno expuesto por eh, mano de obra estudiantil forzada es improbable que lo hicieran hubo pararon cuando salieron en los medios las ramas las, bran las marcas perdón, dijeron no vamos a contratar a estudiantes tanto si se les obliga como si no no queremos ese dolor de cabeza al cabo de unos años empezaron de nuevo y son situaciones en las que los alumnos están obligados a atornillar en pequeñas piezas de electrónica o pierden su licenciatura. Se habla en corrupción. Algunos de los alumnos dicen que los profesores que dirigían a los alumnos para la empresa ganaban tanto dinero a partir de lo que cobraban de los salarios de los alumnos que compraban uh, pues una propiedad nueva cuando volvían a casa. Las cosas son peores en el proveedor número dos. Contrataban una proporción significativa de sus trabajadores a través de programas que llegaban a minorías étnicas pobres, regiones pobres en China, a menudo minorías étnicas en China. Si eso os suena a alarma, debería, porque lo que hemos visto es que estas personas no estaban obligadas a trabajar, como habréis oído que sucede con personas de Xinjiang, sino que se les obligaba a trabajar o se les obligaba a trabajar en los peores trabajos. Es decir, que se les pagaba menos. Y trabajaban en puestos de trabajo más complejos, había más riesgo de multas por parte de los que les contrataban, y ese es un problema en sí. Es más serio después porque también dependen de la mano de obra forzada. Pero en esta situación los alumnos tenían mucho más miedo de hablar con nosotros y lo que nos dijeron los pocos alumnos a los que pudimos entrevistar es que el movimiento de los alumnos fuera de las residencias era limitado para proteger. Eh, en supuestamente su bienestar. Estudiantes confinados que posiblemente venían de regiones de minorías étnicas musulmanas y hay muchas alertas, banderas rojas, muchas preguntas sin respuesta, pero es indicativo de riesgo seguro y de mano de obra forzada. En el caso de las OHS, me gustaría decir, destacar que nosotros hemos encontrado evidencia de que el proveedor número uno de acoso sexual sistemático, me refiero a que hemos hecho muchas entrevistas que lo mencionaban. En un momento determinado tuvimos o hicimos 12 entrevistas telefónicas durante el COVID. Y de esas 12 personas que entrevistamos, es una fábrica que contrata a miles de personas, 12 no es una muestra, pero hablamos con 12 personas, cuatro explicaron historias de acoso sexual, creíbles, distintas, concretas de acoso sexual. Se si cojo a 12 personas de esta sala y nos conozco y no sé cuál es... Vuestro entorno y cuatro me explicáis historias de este tipo, más vale que creáis que es indicativo, aunque es un grupo pequeño de personas, es indicativo de un problema más profundo. Hemos reportado esto, hemos tenido conversaciones con las fábricas, perdón por mitos, dice el ponente, y sencillamente rechazan hablar del problema, lo negan. Y hay también una historia de suicidios en la fábrica. Es un tema complicado, pero sin duda alguna es una causa de preocupación de la que deberíamos preocuparnos y cuáles de deben ser los motoros, motores de todo esto en la fábrica. Y no un proveedor que esté también muy progresivo en algunas cosas, pero no es tan progresivo en otras. Después tenemos el segundo proveedor y encontramos un número loco de trabajadores que hablan de las lesiones que sufren en el trabajo y nos dicen que básicamente... Bueno, nunca lo he probado, pero voy a intentarlo. So, um Muchas de las personas que hemos entrevistado han mencionado que habían sufrido lesiones o conocían a alguien. Eso es difícil de interpretar si hay un incendio. Y yo, si entrevisto a todos, todo el mundo dirá, hubo un incendio. No quiere decir que hay un incendio cada día. Es difícil de interpretar esto. Pero no es tranquilizador tener a tantas personas hablando de lesiones. Y nos dicen que la dirección de la fábrica les dice que si no te llega el hueso, no es una lesión. Y un trabajador sufrió un incendio en contrato con un equipamiento caliente y no se le dio tiempo remunerado. Para, de baja para recuperarse una persona murió después de turnos de noche consecutivos en las residencias es difícil demostrar una, una situación como esta pero sí que hay estudios que se han hecho que demuestran que el turno de noche aumenta el riesgo de insuficiencias coronarias etcétera muchos motivos para estar preocupados si recordamos cómo estas dos fábricas trabajan con los tres modelos de compra pública responsable, proveedor número uno, miembro de RBA, han progresado, ha habido un progreso visible mejor que otras empresas que conozco en China en algunos temas, en las horas de trabajo, en los salarios, pero eso no había sido suficiente para que dejaran de utilizar eh, la mano de obra forzada de los alumnos. Tampoco les motivó a ser más abiertos o transparentes en cuanto a los esfuerzos del acoso sexual cuando les planteamos ese problema. Y creo que no fue la primera vez que eran conscientes de este tema, porque una de las cosas que encontramos era evidencia que habían acudido a la policía para resolver incidentes de acoso sexual en la fábrica antes. Después, el progreso que habían hecho en el horario y los salarios desencadenó problemas también. Esta manera de que los salarios estuvieran contabilizados y no. Con trabajadores que corren el riesgo de perder pues tres meses ¿no? de ingresos. Y bueno, este fue un tema nuevo y fue algo que a medida que van evolucionando y progresando en algunos temas, pues están. Eh, adoptando distintas estrategias que tienen consecuencias negativas para los trabajadores y los derechos de los trabajadores. Electronics Watch había supervisado extensamente esto. Eran conscientes de algunos de estos problemas, pero no pudieron evitar los problemas. Y esencialmente cuando Electronics Watch intentó respaldar, respaldar las discusiones con la fábrica. Se nos hizo callar. No siempre ha habido intervenciones antes con la fábrica y una de las marcas había sido más abierta, pero esencialmente los años posteriores decidieron eh, que no iban a colaborar con nosotros. Después, con el proveedor número 2, fueron recertificados en el 2022, a pesar de que se les había hablado de estos hallazgos y rechazaron debatirlo. Por lo tanto, sin unos pasos transformadores significativos hechos por esta organización para ser más responsables, es un fraude, un fraude complejo, pero fraude. No creo que este proveedor sea una de las mejores empresas. De hecho, la evidencia sugiere que son uno de los peores, con problemas muy serios que deberían plantear banderas rojas. Y después se incorporaron a este proyecto con RBA de la mano de obra forzada de alumnos, pero siguen forzándolos a trabajar en condiciones inseguras. Después se unieron a RBA, después de que nosotros encontráramos y presentáramos nuestros resultados a estas organizaciones y RBA nos dijo que no había ningún problema. Por lo tanto, yo soy más generoso con RBA porque están intentando mover una roca mucho más grande. Las empresas más difíciles con las que trabajan les va a costar reforzar los, los derechos de los trabajadores y eso requiere flexibilidad en el método. Pero RBA a veces han estado abiertos a debatir algunos de los métodos, abiertos a reformar también algunos de los métodos, pero no mucho. Y sin duda, no suficientemente. Y la idea de que esta fábrica está bien, no te preocupes, pues no tiene ningún sentido y me enfada. Con Electronics Watch, también es significativo que Electronics Watch no haya supervisado esta fábrica, a pesar de que proveía a sus afiliados. Es un recordatorio de una organización mucho más progresiva y que aunque hacen una supervisión más efectiva, también tienen recursos limitados y no son capaces de supervisar toda la cadena de suministros y ser conscientes de todo lo que está pasando. Y hay huecos que son significativos. Continúan con el debate. Electronics Watch sigue intentando influir en esta fábrica para poder conseguir algunas mejores. Estos debates no han sido muy efectivos hasta ahora. Siguen siendo constantes. Y yo también quiero mencionar que en este proceso estaba debatiendo con el personal acerca de cómo traer estos resultados a la industria. Y hacerlo sin que esas minorías étnicas musulmanas fueran despedidas. Y fue bajo estas condiciones en las que la seguridad nacional de repente dijeron que habíamos ido demasiado lejos. Y amenazaron al personal. Un par de personas tuvo que dimitir bajo temor. Empezaron a hablar de si yo era un espía y desde entonces he debatido con ellos. Para abreviar, ya no tenemos personal allí. Por lo tanto, ¿es posible la supervisión en China? No creo. Y es divertido que a los chinos, al gobierno chino, le gusta. Decir la idea de que ellos son responsables de una supervisión para la que no existe un sistema creíble. Desde el punto de vista de sugerencias, y me parece que me he ido un poquito demasiado ya, me parece que una de las cosas que debemos recordar es que tenemos que saber que las compras públicas no hay motivos para pensar que las compras públicas sean mejor que la industria en sí. Necesitamos recursos, necesitamos priorizar dónde estamos invirtiendo y también tenemos que hacerlo teniendo en cuenta las posibilidades de las consecuencias y tenemos que experimentar con distintos métodos también. A mí me parece que las compras públicas necesitan este tipo de supervisión tienen a no identificar fábricas, muchas noticias y en un idioma vago que no es útil. Necesitamos mejor eh, supervisión, necesitamos eh, revisarlo y esto significa que eh, podemos monitorizarlo con eh, distintos tipos, eh, pero podemos tener distintos capas de supervisión, intercambiar resultados, asegurarnos que lo hacemos y de este modo es útil. Tenemos que hacer una supervisión intermodelos, Electronics Watch debe estar cerca de RBA y otros resultados y así podemos comprobar lo bien que está todo el mundo. Y por último. Me parece que tenemos que solicitar, siempre que sea posible, el compromiso por la industria y la sociedad civil. Y es el que llevará a los partidos a la mesa. No es una solución por parte de la sociedad civil solamente. Es una industria a la que se ocurrirá la industria de por sí. No. Necesitamos un proceso continuo de mirar los problemas, buscar soluciones, experimentar y después intentar avanzar. Algunas de las cosas se tienen que hacer en unos entornos discretos, otros tienen que ser más transparentes para el público, pero si no tenemos la presión para forzarles a trabajar con la sociedad civil, tendremos estos modelos felices que no sirven para nada. Y ahí acabo. Muchas gracias, Dimitri. Muchas gracias, Dimitri. Caramba. Caramba, con la complejidad de todo lo que has descrito, eh, esa supervisión, las dificultades que tenéis y también acabar diciendo que os habéis quedado sin gente en vuestra organización para poder seguir haciendo esa supervisión, ese seguimiento. Bien, no sé si podrías explicarnos también algún ejemplo de eh, este entendimiento que es necesario, que necesitamos para que se respeten los derechos de los trabajadores y trabajadoras en China no sé si algo de ese acuerdo o de ese entendimiento se produce si hay alguna grieta que nos pueda dar la idea de que eso va a suceder algo de optimismo entre las empresas etcétera pues algo de optimismo pues no, no no lo sé yo pero bueno sí vamos a ver ha habido progreso. Es un mundo muy complejo. Eh, tal como dije, la mayoría del sector electrónico eh, contrata a su personal a través de agencias de contratación y eso es, eh, un, tiene un resultado terrible. Y el gobierno ha tratado de promover el, ento, el empleo de larga duración. Pero el problema con... Con, este, con, con esta situación y con los salarios que sube y se reducen las horas de trabajo, bueno, claro, eso es una mejora, es una mejora significativa, es un compromiso para la mejora, es decir, que podemos tratar de ahondar en ello. También diré que ahora mismo no me siento optimista en cuanto al diálogo porque hace unos años la industria decidió conscientemente eh, que, bueno, que iban a cerrarse. Yo en 2012 había una organización holandesa llamada IDH IDH, que trataba de mejorar y de, trataba de hacer escalar esas mejoras y trataba de promover el diálogo en las fábricas. Hubo empresas significativas que se implicaron en ello, unas 50 eh, fábricas que participaron en ese programa y se realizaron talleres con trabajadores también con representantes de los empresarios no siempre electos pero como mínimo estaban ahí y eso sucedió en China y se incluían a grupos civiles también la industria estaba muy eh, desalentada con los resultados de ese programa porque yo era responsable del diseño de la metodología de hecho y ellos querían contar una historia de éxito y al final lo que acabó resultando es que ninguna de las fábricas que se habían implicado habían promovido un diálogo sostenible. Es decir, no había representantes de los trabajadores que pudieran eh, servir su puesto y, y hacer mejorar las condiciones. Pero, de hecho, El proceso de diálogo hizo que muchas fábricas dijeran queremos repetir esta experiencia no lo querían los representantes de los trabajadores pero sí que eh, bueno se deseaba escuchar y tratar de responder mejor incluso desde la dirección con lo cual eso fue una oportunidad. Hubo un éxito significativo. Es verdad que no es lo que buscaba la industria y es verdad también que los grupos de la sociedad civil tampoco estaban eh, muy entusiasmados con los resultados, pero sí que debo de decir que eh, hubo un progreso. Y de hecho, después la industria decidió, bueno, ya no queremos eh, hablar de ello más e incluso hoy en día a Electronics Watch pues le cuesta. Eh, Iniciar ese diálogo y se dice, bueno, hablad con RBA, pero no, no se consigue. Y también hubo pues ese estudio sobre el suicidio en los trabajadores. Habréis oído hablar del caso del suicidio de un trabajador y el problema es mucho más amplio que lo que pasó en Fox. Y Foxconn y Apple, de hecho, cuando, cuando mostramos ese estudio a la industria, pues les dijimos... Les dijimos, fijaos, esto es lo que está pasando y estas condiciones contribuyen al suicidio. Y Apple y Foxconn tenían miedo de que publicando el informe, sus algoritmos se asociaran, los de Apple y Foxconn, se asociaran al suicidio. Con lo cual, pues ahí hay un tema muy profundo. Y realmente nos dijeron, si publicáis esto, no volveremos a trabajar con vosotros nunca más. Esa es la industria que tenemos y necesitamos presión por parte de los gobiernos para ello. Caramba, pues bien, el tema de China es complicado. Lo iremos siguiendo, iremos siguiendo también eh, lo que publicáis y vuestros estudios. Yo no sé si hay alguna pregunta en la sala. Podemos atender una pregunta de momento, porque eh, estamos. Bueno, tenemos algo de retraso. Y de hecho, me están diciendo que acabaremos en lugar de las nueve, las... acabaremos a las nueve y cuarto de momento. ¿Alguna pregunta en la sala? Algo que nos digáis, bueno, es importantísimo que Dimitri nos responda hoy, si no es ahí. Sí, parece que hay una pregunta. Si puede ser concreta y breve, pues será mejor aún. Muy bien. A mí me gustaría saber su opinión sobre el contexto político, porque. Bueno, tenemos la cuestión de la supervisión de esta causa noble de la defensa de los derechos laborales, de la mejora de las condiciones laborales, pero la cuestión es la voluntad política. Hace poco la Unión Europea no aprobó una ley para controlar las cadenas de suministro y de producción que vulneran los derechos laborales o que tienen impacto medioambiental. Con lo cual, Parece que ni siquiera los gobiernos occidentales se interesan por esta cuestión. Aquí estamos mirando lo que pasa en China, pero tenemos mucho trabajo también en casa para mejorar la situación. No sé si nos puede hablar de este contexto político. Sí. El contexto político evidentemente influye. Y de hecho eh, he seguido la, el debate de Cobalt Red y probablemente pues el hecho de hacer sentir a la gente culpable para eh, por comprarse móviles o dispositivos pues es útil es, 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 es útil pero tampoco mm, el problema no es cuántos dispositivos compramos sino realmente cómo los gobiernos permiten que las empresas eviten el coste de lo que están haciendo cuando explotan a las personas y cuando explotan los recursos naturales. Es decir, si conseguimos que las empresas se hagan totalmente responsables del coste de sus acciones, su comportamiento cambiará. Yo creo que ha habido algunas leyes recientemente en los últimos años en el Reino Unido, en California, en Alemania, promoviendo unos regímenes de diligencia de vida eh, más fuertes. Y eso sí que importa. Necesitamos más en ese sentido. El problema es cómo marcar una diferencia en el terreno en lugar de eh, acudir a consultoras y eh, enseñar a la gente cómo responder. Y, y claro, los consumidores eh, y hacer que los consumidores piensen que no está bien. En China se está evolucionando mucho y se está pasando también por un momento difícil. La represión no solo de grupos sobre derechos laborales, sino la represión en general de la sociedad civil. Eh, de hecho, uno de los casos fue que en una mina eh, arrestaron a tres mujeres que organizaban la propuesta sobre acoso sexual en el metro de Pekín y, y, y todo ello se ha expandido, se ha expandido la represión de grupos de trabajadores y es algo continuo. No hemos llegado a ninguna estabilización de la situación, sino que está continuando, y por ese motivo eh, nos sacaron de China. No es el único motivo, pero sí que es uno de ellos. Es decir, eh, no es sostenible, pero claro, ¿cuándo cambiará la situación? Pues no lo sé. ¿Los gobiernos occidentales tienen que ver para cambiar la situación? Sí, absolutamente. Y también está el eh, reflejo de acusar siempre a China, lo cual tampoco es útil. Luego hubo un boicot eh, que se intentó con Xi eh, Jinping que fue muy importante. De hecho, ahora es un tema cotidiano. Tienen allí una noción de ello. Pero la solución no es un boicot. Un boicot nos puede llevar a priorizar diferentes problemas, pero la solución pasa por más experiencia sobre el terreno y abrir el terreno para que los trabajadores puedan pronunciarse y yo creo que eso es lo que hará cambiar las cosas. muchas gracias. de acuerdo. gracias, dimitri. muchas gracias. tenemos mucho trabajo que hacer con china. tenemos muchas cosas por investigar, muchas cuestiones por investigar todavía. Es un país hermético donde mm. se vulneran sistemáticamente los derechos humanos. Lo sabemos de los trabajadores, trabajadoras, de estudiantes. Con todo este contexto que nos has contado, estaremos muy atentas a las publicaciones que hagáis porque nos interesa seguir lo que estáis haciendo, esta supervisión. Muchísimas gracias por vuestro trabajo. Os seguiremos. Bien, a las personas que nos siguen desde casa o las que estáis aquí, animaros a participar vía tweet, a hacer vuestros posts en las redes con la etiqueta hashtag MSC24. Muy interesante esta cuestión de China. Sabemos que no podemos estar atentas a todo lo que sucede en todos los países del mundo, pero por eso estamos haciendo este Congreso Social del Móvil. Recordad que este Congreso tiene lugar en paralelo al Congreso del Móvil que está realizándose en esta ciudad, donde se dan encuentro personas de, de tantos lugares del mundo y que eh, seguramente no se plantean estas cuestiones. Gracias también a las personas que están preguntando desde casa. En esta ocasión no han podido entrar todas las preguntas, pero trataremos de dar respuesta a ellas eh, posteriormente. Y ahora vamos a dar paso a la mesa redonda. Y entendemos que irán uniéndose a la mesa redonda eh, y se es unirán pues, estas personas para tratar de abordar diferentes cuestiones. Tenemos con nosotros a Leandro Navarro. Leandro. Leandro forma parte de la Universidad Politécnica de Cataluña y él colabora con pangea.org. Han entrado en un proyecto europeo para construir una Internet más humana, más fiable, más sostenible. Leandro nos hablará de identidad y credenciales verificables por la justicia digital. También tenemos a nuestras compañeras Cory Kreider, que nos hablará de cómo plantar cara a los gigantes tecnológicos para que la tecnología sea justa. Cory, buenas tardes. Cory forma parte de Fox Glove y también, pues cuando hablemos con ella, nos centraremos en la lucha de los moderadores de contenido. Y también tenemos con nosotros a Sofía Trejo, investigadora en Barcelona del Supercomputing Center. Ella nos hablará de inteligencia artificial, justicia social y justicia ambiental. Buenas tardes también, Sofía. Pues si os parece bien, Leandro, vamos a coger el micro y simplemente, pues dándole el botón tienes la palabra leandro muchas gracias gracias por venir es un placer compartir esta tarde con vosotros tal como dije hablaré de identidad y credenciales verificables y la justicia digital y lo siento porque son temas complejos los humanos sabemos fabricar cosas complejas, pero no siempre encontramos soluciones a los problemas. Y a veces la tecnología nos da la oportunidad de crear nuevas cosas, porque de la naturaleza simplemente somos usuarios y de hecho con la tecnología podemos tratar de ser también creadores. Pero lo que sucede es que con estas tecnologías, a veces me siento mal porque a veces tratas de explicar las oportunidades de la tecnología, pero también hay retos y a veces lo que puede ir mal acaba yendo mal. También tenemos que ser conscientes de ello. Y en cuanto a identidad, hablaré de la identidad de las personas también. En Pangea tenemos una colaboración con la UPC y hablamos de la identidad de los productos y el concepto de pasaporte digital. Es una iniciativa que se desarrolla hoy y que nos habla sobre el hecho de saber más del dispositivo que tenemos delante y conocer cada detalle y conocer y analizar y clasificar los productos. Pero claro, esto es otra conversación, es la conversación de la digitalización. Hoy hablaré de esta identidad digital porque esto está evolucionando. Yo no sé si estáis utilizando la firma digital para firmar documentos. Tiene sus ventajas, pero también sus inconvenientes. La tecnología evoluciona y la reglamentación, la regulación también. De hecho, a esto, a esta firma digital, se le llama EID, AIDAS. Es una iniciativa que comenzó en la Unión Europea a nivel de la Comisión Europea y se validó en toda Europa. Y en una década ha cambiado tanto la tecnología que ha permitido una mayor descentralización. Y la idea está bien, y el consorcio web. Que es el que está detrás de la web, ha propuesto un modelo del cual hablaré hoy. No sé si hay algún, alguna, algún pasador. Pues sí, se ha propuesto este modelo. Yo no sé si conocéis esta viñeta que nos dije que en Internet nadie sabe que eres un perro. Pues bien. A veces está bien no saberlo, pero claro, eso a veces nos ayuda. ¿Qué es la identidad? Son muchas cosas. La identidad no es solo un certificado digital que te da la fábrica de moneda y timbre, o el IDCAT, o una autoridad de, de cada país, sino que la identidad te acompaña a lo largo de la vida. Es el certificado de nacimiento certificado de estudios, que eres socio de una entidad como SETEM, que eres migrante y una asociación te conoce y declara que tienes una situación de vulnerabilidad, por ejemplo, y muchas cosas más. Y también la identidad es todo lo que las cookies recogen de nosotros cuando visitamos la web y las cookies hacen un perfil muy detallado de quiénes somos y qué hacemos. Nuestra identidad es una mezcla de todo esto que acabo de decir y lo que se conoce y lo que no se conoce también. Y está el concepto central de identidad autosoberana que igual os suena de hace cinco años. No voy a entrar en ello, pero la identidad autosoberana es, bien, nosotros podemos crear nuestra identidad y decir, mirad, estos somos nosotros. Y eso está bien que se pueda que yo pueda crear una entidad una identidad y, y luego otra etcétera puede sonar interesante y este control siempre va bien y aquí he puesto una serie de definiciones por si os apetece echar un vistazo Supongo que todo el mundo tiene una dirección de correo electrónico. Pues bien, eso, en cierto modo, es una identidad. El consorcio web ha propuesto lo que se llama identidad digital descentralizada. Sería como una web que nos identifica a nosotros, es una URL que nos identifica a nosotros y es como un número de teléfono. Es muy abstracto. De hecho, si comparas dos personas con un número, pues eh, no tiene nada que ver la una con la otra, es algo bastante aleatorio. Con lo cual, bueno, podemos tener una identidad, un documento que dice cosas de nosotros, con, por ejemplo, si estudias en la universidad y tienes un título, pues eh, la universidad te dice Yo conozco a esta persona como estudiante y ha conseguido esto. O yo, como asociación, conozco a esta persona porque es socia y conozco algunos de sus datos y eso nos puede llevar a otro lugar. y la persona, pues, puede presentar eso a terceros. ese es el concepto de la cartera digital. es decir, yo recojo una serie de documentos, los llevo conmigo en mi, en mi cartera, mi monedero, no en internet, y voy sacando esos documentos en función de lo que necesito mostrar. Eh, y este documento dice esto de mí, y este otro dice esta otra cosa. y yo te lo presento. Y lo puedo procesar para que tú accedas a esta información y me des un beneficio. Esta es la idea buena. Lo que pasa es que luego la realidad siempre es algo más compleja. Total, que tenemos, un que crear, que podemos... tenemos por lo tanto un identificador que podemos crear nosotros y nos pueden escribir documentos firmados que dicen algo de nosotros, una porción, que dan una porción de nosotros en lugar de un largo currículum. Y esto no es solo tecnología, sino que es también legislación. Y esto está aprobado, simplemente hay que ponerlo en marcha. Y de hecho, alguien me ha dicho esta mañana que se había puesto en marcha hoy. Pero en cualquier caso, esto está al caer está al caer a nivel europeo. Es decir, pues tener un identificador aquí y dirigirnos, por ejemplo, a una empresa austríaca y decir, pues yo quiero trabajo y mira, aquí está mi identidad y puedes verificar mi currículum. O, por ejemplo, yo soy una entidad y, y, y puedo ir a, perdón, yo puedo ir a una entidad y certificar que soy una persona vulnerable y decir, pues mira, mi situación de vulnerabilidad ha estado ha sido validada y se ha generado un documento diciendo que tengo esta puntuación dentro de la vulnerabilidad y todo eso pues me permite acudir a una entidad y por ejemplo, pues pedir una cuenta o pedir un descuento inmediato y conseguir un beneficio y por lo tanto pues no hace falta que esté tratando de demostrar que lo que digo es verdad, con lo cual pues es una cuestión de justicia digital, porque permite equiparar los derechos de las personas que tienen que preparar muchos papeles a los derechos de las personas, de las personas que consiguen pagando lo que desean. Podemos hablar de este tema, pero lo que quería comentar también es que nos presentamos a un programa y dijimos, bueno, pues lo podríamos hacer nosotros, podríamos desarrollar las herramientas, hacer pilotos, hacer esquemas para que las entidades sociales intercambien información, porque a veces si tienes una opinión pero no te implicas a fondo, pues no ves el detalle. Entonces, lo que hemos hecho nosotros es construir las herramientas, hacerlas funcionar y ver qué procesos hay que seguir como entidades de economía social y solidaria para que todo eso funcione a favor de las entidades sociales, sin eh, simplemente encontrarnos con que la tecnología y las herramientas existen, pero las acciones no se pueden realizar porque no son compatibles con la legislación. Con lo cual aquí tenemos pues un, un software libre abierto y dentro de un mes pues será público. Con lo cual aquí estamos defendiendo esto. Aquí tenemos la lista de pilotos que tenemos. seguramente conoceréis algunas de las entidades participantes. Cada piloto nos ha aportado un aspecto diferente y un aprendizaje diferente y unos modelos diferentes para luego poderlos generalizar y compartirlos en una comunidad. Y bien, al final una, la mecánica es que la identidad, pues nos permite pues conocer a una serie de personas y mediante una hoja de cálculo se eh, habilita la emisión de credenciales es decir las personas reciben un correo y tienen una cartera con los documentos que pueden presentar a quienes deseen y cómo lo deseen y solo estas personas tienen acceso a la información porque la información está encriptada aquí tenemos una hoja de cálculo por lo tanto de estas fichas y, bueno, al final, y al final, pues eso permite hacer transacciones automáticas y rápidas para entregar eh, elementos de información. Esta es la nomenclatura de la legislación. Hay entidades emisoras y las personas que son titulares de, los cre de las credenciales y las entidades que tienen una cartera común y un buzón de correo común. Es decir, estas credenciales que dicen cosas diversas de nosotros, pero lo controlamos nosotros, y no otro operador. Y luego están los verificadores, que pueden no solo ver lo que se dice, sino verificar si quien lo dice es quien dice es quien dice ser. O si eso está emitido por. Una persona tercera. Y, y, bueno, aquí teniu, aquí esta web, y bien, aquí tenéis esta ah, página web básica, pero explica lo que estamos haciendo. ¿no? Y luego, bien. cuando acabe, pondré más información. Es la idea en general de que está muy bien ver lo que está pasando, pero, ver ta pero también es importante involucrarse y. y Utilizar las herramientas y adaptarnos a las necesidades de nuestro sector. Y bien, yo lo dejo aquí. Muchas gracias. Gracias, Leandro. No lo dije antes, pero Leandro es doctor ingeniero en telecomunicaciones por la UPC y es profesor también en esta universidad, es vicepresidente de Pangea. Y es correlator de eh, Naciones Unidas también. Y sobre residuos electrónicos. Y eh, bien, también es presidente de la Junta de las Comunicaciones APC.org y es patrón eh, de la Fundación Diffinet. ¿Nos puedes explicar brevemente esta cuestión del ITU-TU7-SG5? Sí, cuando comencé estaba muy perdido porque podría haber sido simple. Esto es simplemente que en el siglo XIX es el organismo de las Naciones Unidas más antiguo que existe porque es anterior a las Naciones Unidas. Se creó en el siglo XIX porque lo inventó el telégrafo y antes se llamaba la Unión Internacional de Telegrafía. Claro, está un poco pasado ya el tema, pero eso, pues, entró como parte del sistema de las Naciones Unidas y es la agencia que se dedica a las tecnologías de información y comunicación. Por lo tanto, tiene muchas áreas y una de las áreas que cubren es el medio ambiente, es decir, el impacto medioambiental de las TIC. Y yo estoy en un grupo que trabajamos en economía circular. Y este grupo de temas ambientales incluye, por ejemplo, pues, la asignación de frecuencias para la telefonía móvil o el impacto radioeléctrico en la salud. Y bien, esta es la la Comisión de Estudios Inc. Y dentro de esta comisión está la cuestión 7, que es economía circular, cadena de suministro y gestión de residuos. Con lo cual, somos el grupo dentro de Naciones Unidas que se interesa por la economía circular y nosotros nos enfocamos sobre todo en la parte de definir estándares normativas, normativas de compra pública, de pasaporte digital, de reciclaje, de responsabilidad ampliada del productor y luego hay otra división que se dedica a temas de desarrollo, pero están muy conectadas. Gracias, gracias porque nos faltaba, porque nos faltaba esta, esta información. información. Como mínimo a mí, a mí me faltaba, lo menos, no sé si lo demás vosotros. lo sabíais. Y luego después haremos preguntas. preguntas. Ahora será el, el turno, turno de… Que... Nuestra compañera, compañera Cori Kreider, Kreider, que de es de Fox Club, Club, y, y ella nos hablará de cómo plantar cara a los estudiantes tecnológicos, para, tecnológicos que para, para que la tecnología sea justa. Ella viene preparada con su presentación y Cori tendrá también 20 minutos, más o menos. 20 minutos, muy bien. Y después haremos preguntas para las tres personas e intentaremos que después de estas tres micro ponencias podamos unir reflexiones entre las tres personas que están aquí y vosotros. Hola, buenas tardes. Me disculpo en primer lugar por dos cosas. Primero, porque no tengo ni fotografías ni diapositivas bonitas y segundo, les hablo todos en inglés. Intento aprender castellano-catalán. Dice que su hija de dos o tres meses, en dos o tres meses hablará catalán y quizá la próxima vez pueda dirigirse a todos en catalán. Así pues, lamenta mucho no hablarlo todavía y espero la próxima vez poder hacerlo. En cualquier caso, si pudiéramos resumirlo en 20 minutos. Hablaría de un par de temas específicos y uno es la lucha para la justicia de los trabajadores. Y segundo, si me queda tiempo de cabalgar otro caballo, me gustaría hablar de lo que todos en Europa, sobre todo en el 2024, este año de elecciones, deberíamos pedir a nuestros gobiernos nacionales y europeos, porque es un año potencialmente de mucho cambio. Me gustaría hablar un poquito de Fox Street porque somos una organización muy pequeñita y seguramente solamente algunos habréis oído hablar de ella. Hay un par de caras conocidas entre el público. Somos una organización muy joven, unos cinco años, con la ambición de que el uso de la tecnología fuera justo. Veníamos de distintos entornos, en derechos humanos muy distintos, sin relación con la tecnología y representábamos. Diez años en Guantánamo, o personas objetivo de ataques dron por parte del gobierno de Estados Unidos, pero observamos un patrón. Yo y Marta y Rosa, que están en la organización conmigo. Vimos un cambio en el modo en que se ejercía el poder por parte de los estados y de las corporaciones. Pensamos que cada vez más se extraía información de nosotros codificada, se recogía y se utilizaba para tomar decisiones importantes sobre nuestras vidas que nosotros desconocíamos, sobre las que no se nos preguntaba y por las que no hubiéramos optado si se nos hubiera preguntado. Y todos estos datos se recogían de nosotros y se podrían utilizar para buenos propósitos, pero en la práctica se utilizaban para discriminar, excluir y reprimir. Soy abogada de formación americana. Mi colega es un abogado británico, pero trabajamos a escala internacional. Y la idea básica es intentar utilizar casos legales en los tribunales para hacer ¿Conocéis el mago de Oz? Bueno, pues ese momento al final en la que retiras la cortina y detrás hay un tipo con una manivela y pensamos que había una analogía ahí, había una similitud ahí con muchos de estos sistemas técnicos, eso es cierto en el gobierno y en las corporaciones. Así pues, pensamos, por ejemplo, que ante un escenario de austeridad y menores presupuestos gubernamentales tomar decisiones sobre servicios sociales, quién comete fraude, quién tiene que ser investigado, estos sistemas de inteligencia artificial podían estar sesgados. En el público hay periodistas que han hecho investigaciones en sistemas de inteligencia artificial que supuestamente apuntan al fraude aquí en España también. No solamente es un problema en Gran Bretaña, pero los primeros casos que trajimos eran contra entidades gubernamentales, contra el Ministerio de Interior del Reino Unido, que utiliza un algoritmo para determinar la solicitud de visados. En el Reino Unido durante cinco años lo hizo y era un algoritmo racista. Discriminaba a personas en función de su nacionalidad y si veías de un país determinado era menos probable que te otorgaran un visado. Y después hubo otro caso que nosotros planteamos, un algoritmo que el gobierno utilizó durante el COVID. Eh, nosotros en el Reino Unido aquí no sé, pero los alumnos pues no podían pasar sus exámenes y en vez de dar a las personas una calificación, un algoritmo, asignó a todo el mundo las notas finales, lo que iba a determinar su futuro universitario. Y si eras un niño inteligente de una gran escuela, donde históricamente, pues habían tenido malos resultados en un tema como matemáticas, aunque fueras un mago de las matemáticas, aunque tu profesor dijera que eras perfecto, el algoritmo asignó notas basándose en el rendimiento histórico y vimos que algunos alumnos pues imposible tenerás centenares de estudiantes manifestándose diciendo el algoritmo todo tipo de cosas y al final pues el gobierno lo cambió. en cualquier caso, el... otra cosa que decidimos que queríamos hacer era que nosotros pensábamos que hicieran lo que hicieran los estados con estos sistemas. algo estaba sucediendo y aquellos que nos habíamos centrado durante mucho tiempo en los derechos humanos, pues se nos había pasado por alto. Porque en California había un puñado de empresas tecnológicas que recogían información sobre todos nosotros a un nivel de poder y de control infraestructural que sería la envidia de cualquier estado. Y sabemos de quién hablamos, de Google, Facebook, Amazon, Microsoft. Por lo tanto, nosotros decidimos. Seguramente pensaréis que algo no va bien con nosotros. Ocho, vamos a coger a estos gigantes tecnológicos, los vamos a llevar a juicio y lo utilizaremos. No resuelve nada, pero empezaremos un debate para empezar un debate y empezar algo distinto. Me gustaría hablar de algunos de estos casos. Uno de los mitos, me parece, que ha permitido a Zuckerberg y al resto hacer millones de dólares es que la idea de que el teléfono es una pequeña aplicación mágica que algunos genios en un garaje de California diseñaron y codificaron y construyeron y, por lo tanto, lo crearon solos. Facebook, Instagram, WhatsApp quieren que creamos que son aplicaciones desarrolladas y proporcionadas y divulgadas por un puñado de genios tecnológicos. Pero la verdad es mucho más complicada. La verdad es que esa mano de obra y por lo tanto la riqueza de Facebook y de sus billones se basa en el fundamento de una subclase. De trabajadores explotados, moderadores de contenido. Eh, en Torre de las Glorias, hay un grupo de estas personas que hacen el trabajo para Facebook, aunque Facebook no se responsabiliza de ellos como empleador directo. He oído a uno de los ponentes hablar de esta interposición de otras empresas en cadenas de suministro tecnológicas diciendo nosotros no contratamos directamente a Apple ni los componentes es un problema pero es exactamente el mismo problema con moderadores de contenido Facebook, YouTube, Instagram, estas empresas necesitan moderadores de contenido porque sin su trabajo las plataformas no se podrían utilizar. Una tercera parte del planeta entra en Facebook cada día y lamento decirlo, pero a veces la genes la gente pone lo peor de lo que hacen los seres humanos. Terrorismo, violencia gráfica, abuso sexual, lo más terrible. Sin el trabajo de los moderadores de contenido, ¿qué pasaría? Ese material se quedaría online. Si pensáis que las redes son malas, serían mucho peores y no las pisaríais. Y no permitirías a los adolescentes pisarlas y los publicistas se alejarían. Y por lo tanto, toda la base del beneficio de la empresa se evaporaría. Por lo tanto, estas personas literalmente son la base en la que se basan las fortunas de las redes sociales. Pero ¿comparten los beneficios? Claro que no. No tienen opciones a las acciones, no tienen nada que decir, no tienen beneficios, seguridad social, ni siquiera según Facebook, son empleados de Facebook. Facebook subcontrata el trabajo a subcontratistas y trabajamos con algunas personas que hicieron esto en Kenia y que trabajaban para una empresa que se llama una eh, empresa de inteligencia artificial ética. En Kenia se les pagaba un dólar cincuenta la hora para nadar por las aguas más tóxicas de Internet día sí día no no tenían apoyo psiquiátrico no tenían ningún límite acerca de la cantidad de contenido tóxico por el que nadaban cada día y no estamos en la época de las redes sociales como con las fábricas hace 100 años. Es decir, que no hay ninguna protección para las personas que hacen este trabajo tan difícil e importante. ¿Qué han empezado a hacer? Ahora voy a empezar con las buenas noticias. Han empezado a reunirse y tratar de formar un sindicato. Y nosotros pensamos que una de las historias positivas del activismo tecnológico de los últimos diez años es la voz cada vez mayor y el activismo que vemos en la base de los trabajadores de estas empresas. Conductores de Uber, Amazon, moderadores de contenido, intentan organizarse colectivamente exigiendo condiciones más seguras, menos precariedad y mejor salario. Esto es lo que han hecho. Algunas de estas personas, Daniel Motown de Sudáfrica, había sido importado al hub de moderador de contenido Nairobi. Dijo, esto no es lo que he firmado. He visto una decapitación en directo, no me lo dijiste. Y si es peligroso, ¿dónde está la protección? Y se reunió con otros colegas que empezaron la alianza presentaron exactamente las demandas que hemos oído de moderadores de contenido en todo el mundo. Fox había hablado con personas en varios países, 200, 300 personas, y las exigencias son las mismas. Quieren eh, una protección segura y decente. ¿Cómo respondieron las empresas a estas demandas? Pues despidiendo a Daniel que se fuera, y dijeron, no, no, estás acosando a tus colegas y estás incendiando el sindicato. Eh, son técnicas clásicas del libro, pero a él no le importó ni le asustó. Un periodista de Times Magazine le encontró de Estados Unidos, muy inusual. Para los medios provincianos, lo pusieron en la primera página y otros moderadores empezaron a organizarse. Y aquí es donde viene el modelo de subcontratación. Porque a principios del año pasado, ¿qué hizo Facebook? Y esto es lo que hacen siempre con la subcontratación, es el propósito. Pues elaboraron un contrato porque había demasiadas personas que intentaban defender sus derechos, demasiadas historias, y dijeron: bueno, cuidado. No es un despido real porque la plataforma sigue lavando contenido que es malo, siguen necesitando los trabajadores. Sí, han cambiado de proveedor. Si hubieran tenido una ley de la Unión Europea, por ejemplo, entonces esas personas hubieran tenido que recibir esa oferta cuando cambiaron de proveedor. No fue un verdadero eh, despido. Nosotros con nuestros abogados, reportamos al tribunal de Nairobi diciendo esto es ilegal, Facebook es el verdadero empleador y el año pasado, me parece que es el primer litigio, los tribunales de Nairobi dijeron da igual cuál es ese contrato de subcontratación, Facebook ha diseñado el trabajo, establece las condiciones, Facebook tiene el control realmente de la realidad de estas personas, o sea que Facebook es el verdadero empleador. Y debe a estas personas una legislación. Están recurriendo, están también muy preocupados, pero si al final se puede defender, entonces será un juicio. Increíble para el futuro de los derechos en esta industria porque corta este problema de la subcontratación. Porque al final son responsables de los trabajadores y tienen que respetar la formación de sindicatos. Porque para mí, una abogada en Londres o Barcelona no soy quien tiene que decir a Facebook cómo deben mejorar estas condiciones. Es para los trabajadores que deben tener el poder para hacer estas demandas. Por lo tanto, el hecho de que empiezan a hacerlo y también se han reunido y públicamente el año pasado dijeron, no nos vamos, ahora estamos resolviendo registrar el sindicato y están reuniendo los papeles para hacerlo y trabajan con el sindicato alemán, con una serie de moderadores de contenido y por lo tanto empezamos a ver pequeños pasos, empezamos a ver la sindicalización de una mano de obra que las empresas durante mucho tiempo han pretendido ignorar. Me preocupa el tiempo. ¿Cuánto rato me queda? ¿Dos, tres minutos? A ver. Vale, por lo tanto, quisiera hablar de otra causa de optimismo, pero solamente si lo pedimos todos, y trata de la legislación. Puede parecer seco, aburrido, es la de la competencia antitrust. Gran parte de los problemas a los que nos estamos refiriendo aquí podríamos escoger cualquiera. El odio viral online, de las cadenas de suministro, el, la victimización de los trabajadores subcontratados en condiciones terribles. Muchos de ellos son difíciles de llevar a juicio, en parte porque las empresas que interactúan en estas prácticas abusivas son enormes, tienen capitalización de mercado mayor que el PIB de la mayoría de países europeos y son los que dictan los resultados regulatorios, son los que tienen ejércitos y lobbies que escriben las leyes y, en cierto modo, han llegado a un nivel de poder y control sobre la economía y la infraestructura que me parece que debería preocuparnos a todos. Pero hay algunas herramientas que podemos pedir a los gobiernos que utilicen para tratar de controlar ese poder, para distribuir ese poder y para reequilibrar el poder de estas empresas, como el poder de los ciudadanos. Y esta es la ley de la competencia y el antitrust. Una serie de leyes que dicen que si el poder de mercado se abusa, cuando dominios excesivos se puede distribuir ese poder a qué me refiero con eso pues cojamos grandes tecnológicas que compran otras empresas facebook evidentemente en parte se ha hecho tan grande gracias a la compra de competidores por lo tanto whatsapp no era propiedad de facebook instagram tampoco era propiedad de facebook estas empresas son tan famosas por comprar a sus competidores que tenemos la zona del asesinato, que si haces algo que es demasiado parecido o interesante o amenazante para una plataforma de redes sociales, tienes dos opciones. Básicamente que te compren, que te absorban o que veas cómo copian tu modelo y utilizan su amplia escala para sacarte del negocio. Estas son las dos posibilidades en el mundo de la inversión. Y esto es malo para todos nosotros, como usuarios de tecnología, es malo para los trabajadores y es malo para la sociedad. Por lo tanto, ¿qué pueden hacer los reguladores sobre este problema? Primero, pueden evitar que las empresas crezcan. Hay un estudio de la Escuela Hertic que muestra que eh, la Comisión Europea es Tremenda. Sé que las multas que dan contra Google a veces reciben muchos muchos titulares, pero eh, me parece que hubo una multa en Apple. Apple recupera ese dinero en días, literalmente. No es ni una bofetada, es un simple soplo de aire. Es la verdad. Y desde el año 2005, el estudio muestra que la Comisión Europea ha bloqueado una fusión 14 veces. Una, cuatro. Las compras de los últimos 20 años han pasado esencialmente no desafiadas por la Comisión Europea. Eso tiene que cambiar. Y uno empieza a ver un cambio un poquito ahora. Por fin. O sea que aquí vemos por primera vez a principios de este año que se ha enviado un aviso a Amazon que a lo mejor no les dejan comprar una empresa de robótica llamada Aerobock. Son los que fabrican la rumba. Yo no tengo ninguna, pero bueno, en cualquier caso, a lo mejor no parecer muy importante si Jess Besos tiene una empresa de aspirador, pero es una gran empresa. Ha tenido una gran cantidad de propiedad intelectual en robótica. Doméstica y cuándo será suficiente, cuándo no permitiremos que Amazon sea más grande y adquiera todavía más infraestructuras. Han empezado a cambiar las cosas, han enviado un aviso crítico y Amazon. Lo ha dejado, no lo compran. Y de hecho, en el Reino Unido, las autoridades de competencia hizo lo mismo con Facebook. Y creo que lo están comprando de Giphy, eh, no sé, todas estas imágenes que nos dan alguna línea, pero vamos a empezar por quiénes somos. Y si sí, bloquean que Facebook compre Giphy, eh, es un principio. No vamos a permitir una situación de poder de mercado en la que estas empresas literalmente puedan comprar todo y en el libro los reguladores europeos también tienen el poder ahora de desmontar fusiones que no deberían haber sucedido. Es decir, que si escogen correr el riesgo y seguir con las empresas, podrían separar WhatsApp de Instagram y de Facebook. Podrían separar eh, los servicios en la nube de Amazon de otros. Google, los servicios de anuncios que ofrecen Facebook y Google tienen y han destruido la base económica de los medios de comunicación, como saben los periodistas, y Google esencialmente tiene una parte de compra y de venta en acciones, y algo que sería totalmente ilegal si lo hiciéramos en el mercado financiero, pero lo permitimos en publicidad. Es decir, que hay un papel que desempeñar que las autoridades de la competencia no han desempeñado, pero tienen que hacerlo ahora. Me voy a callar. Y supongo que lo último que diría es un aviso, una alerta y también una idea de cara al futuro. Estuve en Bruselas hace un par de semanas, una conferencia que trataba de las autoridades de la competencia, eh, si deberían haber adoptado el, el mercado o no. Y al final un par de oficiales dijeron, bueno, me ha costado mucho llegar aquí. Porque todos los agricultores estaban en la calle y no hubo un poco de risa en algunas partes del público y dijimos Bueno, evidentemente, estas personas, pues eh, han sido manipuladas por este tipo de comentarios sobre la, gran... la protesta de los eh, agricultores. No soy experta en la política agrícola común, pero pensé por qué nadie. Se está preguntando por qué hay tanta rabia aquí, por qué hay tanto enfado y frustración económica que está haciendo que seamos susceptibles a los demagogos que contribuyen a la extrema derecha en nuestro país y estas sociedades. Y yo diría humildemente que desconcentrar y dispersar el poder económico, farmacéutico, agrícola, tech, etc., es la base fundamental en la que podemos eh, hablar. Ya me callo. Muchas gracias, Cory Kreider, cofundadora y codirectora. De... Muchas gracias, Cory Kreider, cofundadora y codirectora de Fox Club. Entrad en la página web porque veréis lo que hacen. Incluso con más detalle de lo que ha dicho Cory. Es una organización jurídica sin ánimo de lucro, precisamente fundada porque el uso de la, para que el uso de la tecnología sea justo. O como mínimo un poco más. Porque el panorama es bastante desolador. Además, ellos ya están involucrados en este litigio contra Facebook en Kenia. Veréis detalles de ello en la página web. Cori, muchas gracias por la presentación. Nos hemos quedado con ganas de saber más de nuestro día a día. Pues bien, ha llegado el momento de pasaros la palabra a las personas que teníais preguntas al inicio. Y bien, se puede debatir con estas tres, estos tres eh, oradores que tenemos brillantes. ¿Sí? Vale. Gracias. Entonces, hacer tres comentarios? Aquí... Yo quería hacer tres comentarios. El primero lo puedo hacer en inglés. Sí, los puedo hacer en inglés, no me importa. ¿O en catalán? Pues catalán. Bien, yo quería decir, quería preguntarle a la primera persona que intervino, a Leandro. Que quería preguntar por una cosa que está pasando en Internet. Como estáis abordando la inteligencia artificial, pues debéis saber mucho de informática a nivel de usuario. Hay muchas páginas del gobierno oficiales, páginas oficiales, gubernamentales y públicas, que no se pueden abrir. Ha subido la seguridad y en los móviles no se pueden abrir muchas de las páginas importantes que tenemos que consultar. Entonces, cuando consigues abrir esa página poniéndola en otro buscador, etcétera, peleándote, pues al cabo de un rato se puede abrir. Pero entonces luego hay otro problema y es que esto tiene un nombre que no recuerdo, pero no se pueden abrir bien. Es decir, no se puede leer bien la información porque hay páginas que están configuradas de modo que no se pueden abrir. Es decir, las páginas gubernamentales no se pueden abrir, no se pueden ampliar, no se pueden hacer más grandes para poderlas consultar desde el móvil. Bueno, eso es un problema de Internet. Y dos cosas más que voy a decir. La última persona que intervino, Sofía. Esto de Amazon que se produjo pues la diferencia ese sesgo entre hombres y mujeres en el en los puestos de trabajo aquí todavía hay que poner la foto en el currículum y la edad que tienes tienes que poner tu edad tienes que poner tu foto y en otros países ya hace muchos años que no se tiene que hacer todo eso eh, de nuevo es una discriminación que seguimos cuando ya tenemos el ejemplo de cómo hay que hacer las cosas y la última cosa es cuáles sí a la eh, señora Cory pues cuáles son las alternativas que nos dais, si Facebook e Instagram, que es lo que todo el mundo utiliza. Pues cuáles serían las alternativas para la población de todo el mundo, que sean gratuitas y que sean redes sociales. Porque es verdad, esto lo hace muy mal Zuckerberg y los demás, pero tendríamos que, que tener una alternativa porque si nos tenemos que sentir mal utilizando estas tecnologías porque yo las únicas alternativas que he encontrado para pues, para paliar estos problemas son privadas y esto es gratuito gratuito entre comillas supongo bien pues hay una pregunta para todos para Leandro, para Sofía, para Cori. No sé si queréis responder en este orden. Sí, sí por mi parte. La típica solución es, eh, es, sería cambiar el móvil, comprar uno nuevo y seguramente funcionará mejor. Aparte de esto, lo que pasa también es que la tecnología es muy perversa. Y quizá el gobierno no tiene toda la culpa. Simplemente que la web la hizo una empresa y que tal vez esta empresa actualizó el software y este software necesita una máquina más potente. Pero no sé si sois conscientes, pero cuando cargamos las páginas web, la mayoría de, de los que estamos ahí, estamos ofreciendo al proveedor de Internet la oportunidad de ejecutar el código que quieran en nuestro navegador. Es decir, ahí puede correr de todo. Y por supuesto, cada vez tienen más algoritmos, algoritmos para correr en nuestro navegador a medida que vamos navegando en la web. Y al final no se acaban cargando bien y habría que cambiar por un móvil más potente para que se puedan correr al ritmo de los algoritmos más rápidos. Y no hablo solamente de las páginas del gobierno, sino de todas estas páginas que necesitan saber más de ti mientras te están informando de algo. Lo que es triste es que haya webs del gobierno que estén conectadas con empresas que dan servicios gratis en los cuales tú eres el producto. Entonces yo te recomendaría como mínimo que desactives tu JavaScript, pero también fallaría, supongo, la página web porque está acostumbrada a funcionar en un entorno determinado es la miseria de la tecnología la única solución es ir quemando etapas mantenerse con el móvil más caro más potente y entonces claro se minimiza pero claro al final resuelves un problema con otro problema sin que haya discusión y al final creas basura electrónica etcétera ¿Es, es así está muy complicado encontrar una solución pero como mínimo, pues. Alternativas, ¿sí? alternativas, ¿verdad? Pues yo le daré un par de alternativas para servicios. Para, la para los mensajes, yo sé que muchas personas están utilizando WhatsApp, pero está Signal. Es una aplicación sin fines lucrativos, se llama Signal, se puede utilizar, es gratuita. Es totalmente confidencial, así que para mensajes, Signal. Tampoco necesitas utilizar Gmail, se puede utilizar ProtonMail, que es de una empresa suiza. Ahora, para las redes sociales, la posición es diferente ahora mismo. Pero por eso, por eso estaba yo, eh, pues, montada en esta competición. ¿Por qué? ¿Por qué estamos todavía en Facebook y en Instagram? Estamos ahí porque es un buen servicio o estamos ahí porque no hay nada más. Eh, claro, es lo que dices. Eh, destruyen la competencia, se convierten en un, monoto en un monopolio y eh, al final, pues, son un servicio y al final van empeorando y luego. Hay otra Cory, de hecho, hay otra Cory, doctoro, eh, que tiene una frase fantástica que se llama Engjetification. Es decir, es el proceso por las cuales las plataformas se convierten en monopolio, encierran y bloquean a los usuarios, a ti y a mí y a todos. Nos atrapan, atrapan también a los publicistas. Y todas las partes se ven ahí bloqueadas en Facebook o Instagram o lo que sea. Y están tratando de mejorar las cosas para tener el monopolio, pero una vez que lo tienen, pues se convierten en shitty, en una mierda. La plataforma es en shitifying, es decir, que eh, se convierte en una mierda. Y eh, al final es una mierda para todos, los usuarios, publicitas, etcétera. Y la razón por la cual eh, tenemos que eh, ser más agresivos y pedir esta, esta aplicación de la ley de la competencia es porque necesita haber y hay competencia para estos servicios. No hay una única. Es decir, al principio había diferentes redes sociales hasta que Facebook llegó y se lo quedó todo. Y hay eh, diferentes etapas que los reguladores podrían seguir. Por ejemplo. A ver, os voy a decir una palabra complicada, la interoperabilidad. Pues bien, es, al fin y al cabo, significa que un competidor necesita ser capaz de que sus servicios hablen con Facebook. A ver, tú estás en Facebook porque tus amigos están ahí, pero yo te puedo enviar un email aunque tú tengas Gmail y yo no, y ahí no hay ningún problema. Es decir, que Facebook ha conseguido su poder mediante esta eh, incapacidad de interoperabilidad si tuviéramos reguladores que obliguen a los eh, a las plataformas a que otras personas puedan interactuar, es decir, que no tengas que tener amigos en esa plataforma, ahí podríamos tener una mejor oferta y podríamos responder ante esta falta de competencia. Gracias, una pregunta. Otra pregunta en la sala y también una pregunta online. Simplemente una persona que viene de Irlanda y que nos dice soy de Irlanda y los centros de datos son un gran problema allí. Y se utiliza ahí 32% de la demanda de la electricidad. O esa es la predicción para 2026. Estos centros tienen datos que no tienen otra finalidad que la de vender eh, vender cosas. Es decir, cómo asegurarnos de que solo los datos útiles para la sociedad eh, se utilicen. ¿Quién se atreve? Pues yo lo comentaría desde un ángulo diferente. No, 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 no vamos a entrar en, la, en si una foto de gatos o no es legítima o no. Es, por ejemplo, ¿quién dio el permiso para la construcción, para la planificación de este centro de datos? Y luego, la red de, de energía es algo muy complicado, pero ya es una infraestructura muy regulada. Con lo cual, ¿quién, quién da? Eh, ¿Quién da la posibilidad de que se utilice esa, es, esa energía? ¿Es eh, la operadora de energías? ¿Unas personas en casa, etcétera? Y luego lo que hemos hablado del agua, es verdad, aquí tenemos un problema muy grande, pero también hay un profesor en Montevideo que hacía. Eh, investigación sobre un centro de Google que iba a utilizar todo el agua mientras que eh, la población de Montevideo estaba bebiendo agua contaminada de Río de la Plata. Es decir, que ahí tenemos realmente pues, un, un juego con un recurso que es sustancial para la vida. Es decir, que tenemos que aquí utilizar todas las herramientas a nuestro poder. Yo pasé. Eh, muchos años de mi carrera pensando en todos estos recursos que utilizar porque mis clientes eh, se veían secuestrados, torturados, etcétera. Es decir, para volver a los centros de datos, yo creo que tendríamos que tendríamos que tratar de planificar una ley medioambiental para regular este tipo de lugares. Sí, un comentario porque este tema me, me interesa y me preocupa. Por un lado, por un lado en, en mi tiempo libro, libre me dedico a Pangea, que es una entidad y, y el servicio más útil que hemos dado es el correo electrónico. Y, de hecho, también las webs que hicimos fueron interesantes, pero yo creo que el, el azúcar mata, pero las redes sociales también matan. Y yo creo que mi recomendación es, mirad, caminar es gratis y creo que en cuestiones de utilidad a veces es. Mucho mejor pasear y visitar a los amigos y hacer cosas junta, juntos que eh, quemar las redes sociales, porque al final todo eso genera una especie de angustias, una necesidad de saber qué está pasando en todas partes. Y sentado en tu silla mirando el móvil, te conviertes en una persona menos libre. No sé si conocéis una novela de Borges que se llama. En la vez y, y, y el problema de tener ahí una pareja que y estar todo el día mirando es que al final no miras nada más que eso con lo cual yo creo que es difícil es difícil decir si es útil o no es útil pero tenemos que ser conscientes que tenemos que dosificar nuestro uso de la tecnología y utilizarla realmente cuando nos ayuda pero no cuando nos esclaviza y en cuanto a los data centers, también son un, un indicador de la monstruosidad del mundo en el que vivimos. Pangea comenzó con un servidor y ahora tenemos tres. No tenemos 30, ni 300, ni 3000. Y nada, simplemente pones discos duros más grandes y ya está. Pero tampoco acabo de entenderlo. Y no entiendo tampoco estas máquinas que al final simplemente están reproduciendo lo que somos nosotros. Es decir, ¿cómo no va a ser la máquina racista y sexista si al final todo lo que hacemos lo es? Y es decir, que no se puede quirúrgicamente extirpar esa faceta de al final de lo que somos. Las, las máquinas no hacen lo que les decimos, hacen lo que somos. Y, y realmente tenemos que ser conscientes de la bestia que tenemos alrededor y que nos controla. Muchas gracias por esta me parece que nos queda tiempo para una última pregunta. Ahora todo el mundo levanta la mano, pero me insisten en que hay cuarto, tenemos que salir. Por una cuestión del espacio también. Por lo tanto, tenemos que escoger. Adelante. Hola, voy a preguntar en inglés. Está un poquito relacionado con el modelo financiero. Lo que has mencionado acerca de la lucha de los periodistas y este monopolio en la publicidad de la información. Nosotros hemos visto la lucha de. Facebook con Australia, que Australia le forzaba a compartir sus ingresos de publicidad con las empresas que producían la información. En Canadá han llegado a un acuerdo extraño por el que deciden lo que es información y lo que no, y lo bloquean de la plataforma. Y en la Unión Europea hay este modelo de que el usuario tiene derecho a pagar una suscripción para tener una cuenta no gratuita en Facebook e Instagram, para que Facebook e Instagram no tengan derecho a vender nuestra información a publicistas, pero no mencionan cómo van a utilizar la información. Les pagamos para que no den nuestra información a la publicidad, pero les pagamos para que la den a no sabemos quién. Por lo tanto, ¿qué está pasando en este sentido? Con empresas grandes los abogados son caros para ver lo que es legal y lo que no. Y el ejemplo que estás dando es muy clásico. Con el pago, el pago a lo mejor es un poquito menos. Yo no sé si has visto esto, pero un grupo de grupos de consumidores de la Unión Europea, las autoridades de protección de datos, por lo menos es un inicio, pero parece bastante evidente que es ilegal lo que están haciendo. Pero lo que nos ha faltado con GDPR son recursos y voluntad para reforzar. Si preguntas a muchas personas fuera de esta sala, que es eh, chat GTP, eh, te dirán que es lo más pesado de Internet, con esas cajas, lo que te hacen ver y no. Y esa no era la intención. Y de hecho, esas cajetines violan en letra y espíritu el GDPR, pero la implantación ha sido débil. La implantación viene de la demanda pública, tiene que haber más demanda para mayor implantación. Y debo decir que los grupos de consumidores y no quiero ser antipática, han sido un poquito lentos en estos temas digitales y me ha complacido poder ver que muchos han cogido precisamente el problema que tú has planteado. En cuanto a los medios de comunicación, eh, todo el mundo está hablando de la destrucción de los medios, pero confieso que soy bastante pesimista respecto a la idea de que cualquier innovación en periodismo va a funcionar más que los vídeos o cualquier otra cosa que los editores intentan hacer para salvarse. A mí me parece que lo único sería evitar el monopolio de publicidad en sí, reforzarlo como reparto de ingresos. Si los publicistas pueden ver más acerca de exactamente lo que está sucediendo, porque hay toda una caja negra y si se separa Google, ahora es el intercambio y si los separamos, a lo mejor vemos un poquito más de justicia en este sentido. O sea que hay muchas cosas, si hubiera mucha más intervención de mercado por reguladores en el mercado, del modo en que lo vemos, bueno, eh, se libran de cosas las que nunca te librarías en servicios financieros. Si tienes incluso ese nivel de regulación, a lo mejor empiezas a ver a editores que empiezan a recuperar y beneficiarse del valor económico que ha sido extraído esencialmente de sus ingresos por un par de estas empresas. Pero seamos honestos: estas empresas son tan grandes, tan masivas y tan potentes que no hay ninguna. Solución de bala de plata a las soluciones. Va a coger una panoplia de intervenciones estatales y hay intervenciones que se podrían hacer en la economía, la publicidad que no se han hecho y espero que las veamos. Todas las palabras, en cada recogidas también a Todas las palabras han sido recogidas a través de Internet. Tenemos que cerrar. Y si queréis podemos continuar la conversación abajo fuera con este pica pica que nos han preparado. Y recordaros que este acontecimiento ha sido organizado por Setem Cataluña en la campaña Electrónica Justa y si queréis saber más de lo que están organizando ya conocéis la página web de setemelectronicajusta.net. Hoy acabamos esta jornada pero el sábado continuaremos en la escuela de las aguas de 11 a 2 en una jornada al aire libre donde podremos compartir con los más pequeños de la casa. Habrá distintos Dos juegos sobre consumo responsable, por ejemplo, de una y media a dos y media. Tenemos a Mercedes Botella, que nos hablará de cómo introducir el primer móvil. Xavi Casanovas, miembro del movimiento que está regulando el uso de los móviles en los institutos. Y mucha gente más que podéis encontrar en el programa del Mobile Social Congress. Gracias por la atención y nos vemos para continuar con el debate.